de recibir a nuestro hermano Enrique Rey, presidente Enrique Rey Pintado, presidente de la Federación Teosófica Interamericana, a un mexicano, psiquiatra, y bueno, no sabemos tanto acerca de su vida. Y hoy vamos a tratar de saber un poco más. Uno conoce aquel que da las charlas, hace los cursos, etcétera, pero no sabe quién es la persona que está por detrás, quién es la persona real, que, bueno, real, por lo menos esa personalidad en esta vida, ¿no? Porque lo real mismo es Atma, que uno aún tampoco conoce, pero de cualquier manera, vamos hoy a hacerle unas preguntas para saber un poco más quién es esta persona, Enrique Rey. Yo lo he visto personalmente, creo que una sola vez, ¿verdad? En México, en la celebración del centenario de la sociedad, ¿verdad? Bueno, y bueno, me gustaría saber más, y creo que todos estamos aquí muy curiosos para saber más sobre esta persona que se llama Enrique Rey Pintado. Bueno, Enrique, bueno, primero también dar la bienvenida a todos los hispanoparlantes que están aquí hoy asistiéndonos y empezar la entrevista. Entonces, la primera pregunta que yo le hago a Enrique es, ¿cómo fue que llegó la teosofía en tu vida? Estás con el micrófono cerrado, Enrique. Bueno, gracias. Gracias, Isi, por la invitación. ¿Cómo llegó la teosofía? Pues llegó a través de Isaac. Yo tengo una relación muy estrecha con Isaac desde hace muchos años. Y era yo, bueno, yo estaba en la universidad dando clases y empezamos a ir a congresos en la India. Él se iba a la convención. Y yo, cuando ya era tiempo de la convención, presentábamos artículos en diferentes foros en la India. Soy muy productivo en investigación y en publicación de libros. Y luego algunas veces me quedé allá en Adyar. Tomé un curso de bodhisattvas por ahí del 2002 o 2003, algo así, más o menos cuando estaba todavía, cuando estaba Sender en sí, Pablo Sender en India. Y luego pues ya decidí entrar en Barcelona, entonces pedí un sabático. Estuve en la rama Arjuna muchos años, pero continuamente trabajando ya en cuestiones que tenían que ver con teosofía, sobre todo en México, y acompañando a Isaac en viajes desde que estaba Teresina. Pues acompañándolo en Sudamérica, yo iba a dar clases a universidades de Sudamérica y aprovechaba para engancharme ahí y empezar a dar las clases de teosofía. Me gustaron mucho los esquemas, los agregué a muchos de los libros y así es que poco a poco fui entrando a este modelo y me fue convenciendo, me fue ayudando, me fue maravillando y poco a poco y hasta hoy en casi todas las obras que tengo se explican con mucho detalle los temas que vienen en la teosofía, tratando de aplicarlos al conocimiento en general. Esa es más o menos la forma en la que yo llegué a la teosofía, Isis. Qué bien, qué bien. Entonces, tienes varios libros publicados. Tengo más de 60 libros o he colaborado en más de 60 y de hecho mucho más, solo que algunos he ayudado a hacerlos sin que yo figure ahí como parte de la obra. Entonces, en realidad, he colaborado en muchos libros desde niño. Me gusta mucho escribir. Tengo la vocación de escribir, me gusta, lo hago bien, lo hago rápido. Tengo una biblioteca muy grande, mi padre tenía también una biblioteca muy grande, entonces poco a poco como que se me dio esa posibilidad. Supongo que la he trabajado en otras vidas, pero el tema es que me gusta hacerlo, me gusta mucho. Puedo estar horas y horas y horas escribiendo, buscando, narrando, resumiendo, discutiendo, etcétera. Qué belleza, incluso es una cosa que hace falta, ¿no? Se dice que tenemos muchos libros muy antiguos y falta una literatura más moderna, ¿no? ¿No
despreciando los libros antiguos para nada, pero de hecho es una bendición que tengas esta habilidad y esta capacidad de estar escribiendo en un lenguaje de nuestra época, ¿no? Porque de hecho muchos autores, bueno, Blavatsky aparte, porque Blavatsky no era de ninguna época, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Bessel, Leibniz y otros, ellos hablaban para la gente de su época, ¿no? Para el comienzo del siglo XX, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí ya en los 2022 del siglo XXI y el discurso no es exactamente lo mismo, ¿no? Yo no tenía idea de que tenías tantos libros publicados. Me acuerdo que también te vi en Bolivia, ¿no? En La Paz. Sí, ¿no? Una vez que llegaste de un viaje largo, fuimos a los 100 años de la, de las ramas de ahí y nos pidieron un taller y fuimos al taller y luego llegaste tú, que traías por altura. La Paz es La Paz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿y cuándo empezaste a tener interés por las cosas espirituales? Y bueno, ya hablaste un poco cómo te afectó la teosofía en tu vida, pero así de niño, ¿cómo fue este camino hasta que llegaras a la teosofía? Bueno, mi familia, por lo menos del lado de mi padre, tienen un antepasado que fue cardenal de España, el cardenal Enrique Rech, y parte de su biblioteca la heredó el padre de mi padre y luego la heredó mi padre. Y bueno, pues entonces había muchos libros ahí de espiritualidad, aunque desde el enfoque más católico. Y entonces muchos de los libros que había ahí relacionados con la espiritualidad, aunque era muy teórico, lo que había ahí eran libros pues, muy valiosos hasta la fecha. Algunos libros todavía los conservo. Ese es como mi primer approach, era como muy teórico. Y luego, pues a raíz de que me pasaron una serie de cosas, estuve enfermo de una enfermedad por vacunas que me puse contra la rabia y resultó que mi cuerpo era incompatible con ellas y estuve muy mal. Y ahí pues me ayudaron muchos, entre ellos Isaac, me ayudó mucho a tratar de abrirme a otras opciones porque la medicina habitual no me funcionaba. Yo soy médico. Soy médico y yo hacía investigación en medicina y era yo del Sistema Nacional de Investigadores de México. Yo tenía ese mindset y pues no entraba para mí ver otro tipo de medicina que no fuera pues, la medicina que yo había estudiado. Y gracias a Isaac me abrí un poco a otra cosa y me encontré a un antiguo compañero mío que era homeópata. Él me recomendó ciertos medicamentos, me mandó con otro que era muy bueno y pues salí del problema. Realmente, y me dio mucho interés cómo era posible que me hubiera yo curado con esa medicina. Entonces me metí, estudié 4 años de homeopatía, luego estudié 3 años más, y en los viajes a la India me acerqué a homeópatas de ahí, o sea, me dio mucho interés. También hice viajes para tratar de ver cómo eran otras, antes de acercarme más a las medicinas que no eran las habituales. También estuve en China en una sola exposición para ver lo que es el diagnóstico por pulso. Pero China ya tiene muy modificada y muy alterada lo que fue la medicina tradicional. Y luego está la medicina antigua de toda América Latina, que también me interesa, pero básicamente la homeopatía es lo que me llamó mucho la atención. Y en la actualidad, pues ya tengo 2 diplomas de homeopatía y soy homeópata. Creo mucho en ella y sé cómo funciona gracias a la teosofía, porque resulta que en The Theosophist hay varios artículos donde se explica cómo funciona la homeopatía. Sobre todo de los que tuvieron en estas últimas clases con Blavatsky, lo que se pudo escribir de esas clases y lo que no. Entonces, a veces hay que leer a muchos de estos alumnos que posteriores a 1892-93 estuvieron escribiendo artículos en The Theosophist y ellos comentan, comparten o ayudan a que nosotros sepamos cosas que se comentaron en aquella época. Siempre es muy importante respetar lo que se dice ahí, que es muy, muy, muy esencial para no modificarlo. Porque nunca pierde uno la oportunidad o la tentación de modificar lo que vienen en las obras originales y uno le da en la torre, me acaba de pasar hace poco, hace una sesión ahora que estoy dando las cartas, alguien tuvo la gentileza de corregirme
porque según mi mente quería decir algo y no quería decir eso, quería decir otra cosa. Omití una manera de interpretarlo. Entonces, por eso trato siempre de ser muy respetuoso con las versiones originales. De hecho, uno de los libros que más admiro es un libro de Isaac Asimov, es un cuento corto de dos personajes de Harvard que les toca pasar Navidad juntos en un bar. Uno era el profesor de física, el jefe del departamento, y el otro era el de literatura. Y ya entrados en copas, le dice el de física al de literatura, que pudieron hacer en Harvard una máquina del tiempo. Y entonces empezaron a traer personajes, Copérnico y todo. Dice, ¿y Shakespeare? Y dice el de literatura, no me diga que trajo a Shakespeare. Dice, sí. Y lo inscribí en uno de los cursos que se dan en Harvard sobre Shakespeare. Dice, yo soy el que coordina esos cursos. Dice, ¿cuánta humillación puede soportar un hombre? ¿Por qué? Dice, porque mi querido amigo, usted lo suspendió, lo reprobó. Es decir, lo reprobó en la propia obra, precisamente porque se van alterando estos contenidos. Tenemos la suerte de tener las cartas y tener los libros de Blavatsky. Claro. Tienen mucho cuidado, creo yo, con no alterar eso. Y luego en otra parte, en otra porción, uno piensa pues, lo que puede uno interpretar, lo que interpreta la ciencia, lo que dicen algunos. Siempre que el estudiante no pierda de vista la porción central. Entonces, bueno, ya me salí mucho de tu pregunta, pero en realidad no, sí quería comentar que... Sigue hablando, que queremos conocer. Me da a veces hasta nervios entrar en las cartas para no meter la pata, y trato de pedir inspiración para hacer bien porque al final de cuentas la teosofía es un conocimiento, decidieron estos grandes seres compartirlo con la humanidad, y luego, por supuesto, hay que modernizarlo y aplicarlo, pero ese es un trabajo muy delicado y muy a veces muy peligroso. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, y es lo que trato de hacer, pero pues, aún así uno pronto mete la pata. Y cuando mete uno la pata, pues hay que recular y ir un poco hacia atrás para que se pueda corregir lo que uno interpretó mal, y de esa manera se pueda... podemos transmitir lo que queremos transmitir a la gente en general sobre el conocimiento esencial. Por otro lado, transmitir el puro conocimiento como está, pues la gente lo tiene ahí. Tampoco tiene mucho sentido simplemente repetirlo. También hay que contextualizarlo, claro, al contexto original, pero también al contexto reciente, y luego aplicarlo para que la gente pueda en aforismos que le ayuden a obedecerlos para mejorar en su vida. Y yo tengo muy claro que el tema de la fraternidad es fundamental, y por lo tanto entonces debe hacerse todo esfuerzo para que todos estemos integrados, tratar de ver en nosotros la parte positiva, la parte que es posible agregarnos, omitir los defectos que todos tenemos, porque tenemos muchos y varios, para poder generar este núcleo que ellos nos proponen. Entonces, es más o menos como estoy yo tratando de interpretar y tratar de transmitir el que la gente pueda en un momento determinado hacer uso de esta literatura de una manera más útil. No sé cómo lo veas tú, Isis, pero bueno, tú fuiste presidenta. No, yo creo que es fundamental, bueno, yo veo que si fuéramos simplemente papagayos, no necesita, la literatura está ahí, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que de alguna manera, por poco que sea, tenemos que constatar por nosotros mismos la verdad de las enseñanzas, ¿no? Claro. Y pasar una cosa viva, ¿no? Pasar una cosa que uno ya se convenció, no es simplemente un papagayo repitiendo libros, ¿no? Yo creo que los maestros a través de Blavatsky hicieron un esfuerzo muy grande para levantar un poquito la puntita del velo de lo que se enseñaba en las escuelas de misterio del pasado, para hacernos pensar, ¿no? Para hacernos vivenciar esto. De palabras bonitas el mundo está lleno, ¿no? Palabras vacías el mundo está lleno. Entonces, sí, es poco, pero que sea real, ¿verdad? Que sea real, que sea una cosa vivida por uno mismo, ¿no? Yo misma fui llamada para dar una escuela de sabiduría de las, acerca de las cartas en castellano en enero.
Y bueno, es la primera vez que voy a hablar en un curso de las cartas y es un tema que me interesa mucho, ¿no? Porque uno está acostumbrado con la mediocridad normal, ¿verdad? Y ver el mundo con el ojo del maestro es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí uno tiene condiciones de por lo menos hinchar un poco su percepción, ¿no? Y a mí el tema de las cartas me encanta, realmente es algo maravilloso. Y también, ¿por qué? Porque las cartas fueron escritas para dos, bueno, no solo dos, pero principalmente para dos personas y quizás, no sé si están más evoluidos que nosotros, pero fueron escritos para personas de más o menos nuestro nivel, ¿no? Con incluso problemas que nosotros no tenemos, ¿no? De preocupación con si es científico, si no es científico y cosas así. Entonces, es un universo para uno bucear y tratar de aprender y tratar de vivir. ¿Sabes que yo estaba equivocada? Yo creí que vos eras psiquiatra, pero no. Soy psiquiatra. Soy médico psiquiatra, tengo un estudio de geriatría. Es que he estudiado varias cosas, aunque no las he terminado todas. Pero hice una maestría en antropología, tengo estudios de pedagogía, hice el equivalente de normal primaria y una especialidad en el extranjero. Tengo muchos estudios dispersos, pero esencialmente soy médico y psiquiatra. O sea, veo pacientes en mi práctica diaria, veo personas que requieren asistencia psiquiátrica o psicoterapia simplemente para situar mejor a la persona en el contexto de su vida. Sí, sí. Yo conozco un psiquiatra en Brasil, es un gran amigo mío, que trata psiquiatría con cultura también, y se llama Renato Cánfora. Y realmente es todo un universo, ¿no? Porque uno puede quedarse completamente, bueno, no sé si esta palabra existe en español, pero uno puede quedarse completamente abobado por medicinas, ¿no? Y hay que estimular de otra manera y no solo dopar al paciente que tiene problemas, ¿no? Entonces yo creo que este ramo, este camino de la psiquiatría con la faltó el nombre. La psiquiatría. Sí, yo estaba con la acupuntura en la cabeza, pero no, la homeopatía es algo muy promisor y muy y pocos profesionales en el mundo, ¿no? La mayoría sigue la línea de dopar al paciente, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo mismo pues ataqué mucho a todas las medicinas naturales, te forman así, te forman para despreciar otras formas de tratamiento, tiene su historia, tiene su lógica, tiene sus razones, todos queremos curar a la gente y te enseñan ciertos métodos y te enseñan a despreciar otros por peligrosos porque no están científicamente comprobados y te lo tragas, como en la actualidad no es lo único que nos tragamos muchas cosas. Pero te tragas eso y te cuesta mucho trabajo salir de ahí para empezar a explorar otras formas de tratamiento. Tienes que empezar a hacer lecturas, porque yo cuando empecé a estudiar la homeopatía, pues me dio lecturas. Había uno muy desarrollado, tenía muchos libros, y ya me reconcilié con Paracelso, con otros autores de Descartes. Lo que yo conocía no incluía a la parte más filosófica de Descartes. Y entonces empecé a leer prácticas para la dirección del espíritu. Me sorprendió que fuera Descartes. O sea, el cambiar como estabas es complejo. De hecho, siempre que nosotros tenemos prejuicios y condicionamientos, percibimos a los demás a través de cosas que ya elegimos acerca de ellos. Y si no son buenos, vamos a tender a rechazarlos y vamos a destruir la fraternidad. Si son buenos, vamos a tender a aceptarlos, aunque siempre requerimos cierto análisis antes de aceptar a una persona, aunque tengamos la
la disposición de poder generar un núcleo en el que podamos convivir todos juntos. Entonces, esto cuando yo casi no veo pacientes jóvenes, pero de tanto en tanto, porque tengo algunos becados, me llega un joven y me dice, ah, son como las, hoy lo comentaba con mi esposa en la mañana, que me dijo alguien, ah, son como las, ¿cómo se llaman? Los ¿qué? ¿Favoritos? Los favoritos de los teléfonos, que son cosas que uno pone ahí porque son las que uno, son los prejuicios. Entonces, esos ya te complican mucho la percepción, porque ya lo haces a través de los favoritos y pierdes el overview general de lo que le pasa a la persona. Entonces, a la hora de juzgar a la psiquiatría, pues hay que quitar los favoritos, porque también los hay en las ciencias ocultas. Es una especie como de fuerza que va a satanizar los medicamentos, que tienen razón, pero no en todos los casos es correcto. A ver si los medicamentos son necesarios. Como que aquí, pero esa lucha de fuerzas porque no se han colegiado. El hecho de que todos queremos curar, aunque no siempre de la misma manera, y hay padecimientos que sí requieren medicamentos, son pocos, pero sí los requieren, y hay muchos más que no es necesario darlos, por lo menos no en esas dosis. Entonces, saber navegar en esos dos mares tan complicados es difícil, y ya como teósofo, pues por supuesto que tratas de dar la menor cantidad posible, o no dar en absoluto, o dar remedios homeopáticos, que ese es el tema. Yo aprendí muchas cosas en la India de estos temas. Ellos se juntan con la parte ayurvédica cuando van a curar a una persona que tiene todavía funcionalmente muchas capacidades de sanar por sí solo. Luego homeopatía con diferentes diluciones en función del grado de complejidad que tiene su trastorno, y ya los incurables los tratan con medicamentos, con alopatía. Es como lo ven ellos. Pero a mí me encantó ver a todos estos especialistas viendo a un paciente crónico, y todos decidiendo en qué grado de cronicidad y cuánta fuerza vital tiene, y luego deciden todos, pues se va con herbolaria, se va con homeopatía a diluciones muy pequeñas, se va con homeopatía a grandes diluciones, o es un incurable y hay que darle alopatía. Bueno, yo me quedé con el ojo cuadrado, me gustó esa... Y es que ellos beben esto, ellos lo hacen todos los días, y aquí pues nosotros estamos infestados de una manera diferente de tratar a las personas. Y además, muchas enfermedades que tenemos son producto de nuestros hábitos y nuestra forma de vida. Es complicado vivir en Occidente. Bueno, los mismos maestros lo decían. Es complicado. La cultura que hemos creado en Occidente es muy compleja. Y es muy difícil salir de ella a veces cuando necesitamos curar a las personas. Pero sí, yo trataría de hacer una fraternidad incluso con... Y bueno, tengo debates a veces con mis compañeros y no todos entran al debate. Siguen como muy con sus favoritos. Ahí tratando de criticar lo que hace el ocultismo para trabajar, pero incluso los budistas con bodhicitta trabajan prácticamente todos los trastornos emocionales, intelectuales, depresivos. Entonces son cosas reales, como dices tú, tienes que constatarlas, tienes que observarlas y ver cómo funcionan, y aunque uno no tiene la inspiración que tiene un budista para hacerlo, pero tienes el conocimiento, pero no tienes la formación porque comete unos ciertos fallos a la hora de transmitirlo. Poco a poco la teosofía te va explicando por qué. Todos los átomos de vida que salen de tu boca al tratar de influir a alguien, pero si tú no estás convencido, pues no salen lo suficientes, y si la persona no está abierta. Y ya lo dice un poco por un lado Krishnamurti y por otro lado otros, pero siempre es un mundo tan grande la teosofía que realmente no alcanza la vida para poder integrar todas las fuentes que hay y poderlas sintetizar en un elemento, porque a veces se nos da nada más como opciones así muy generales para tratar de acercarnos a la gente. Sí, sí. Sabes que yo tuve, el tema este me interesa tanto, y yo tuve la primera prueba que yo hice para entrar a la universidad fue de medicina, porque yo quería ser psiquiatra como Carl Gustav Jung. Ah, mira. Porque me gustó mucho Carl Gustav Jung. Cuando yo tenía 18 años, me enamoré de Carl Gustav Jung. Después me convencieron que si yo quería trabajar con Jung, que me fuera para la psicología. Y yo fui para la psicología. Hice 3 semestres de psicología, 1 año y medio de psicología, y después, de alguna manera, la vida me cambió y fui para el derecho. Y la verdad que nunca abandoné a Jung. Yo analizo mis sueños hace, bueno, 50 años, y
Tengo una facilidad con esto, pero profesionalmente me fui para otro lado y bueno, tuve un sueño que de alguna manera me mostró que lo que yo quería hacer con la psicología, yo debería hacer con la sociedad teosófica. Y ahí largué la psicología y me fui de cabeza a la sociedad teosófica. Bueno, son experiencias de vida, ¿no? De cualquier manera, es muy interesante que tengas esta experiencia de profesional de la área, con el conocimiento teosófico, con esta capacidad de escribir tanto. Otra pregunta que yo tenía aquí para hacerte, así, ¿cómo fue la aceptación de tu familia cuando ingresaste en la teosofía? ¿Hubo oposición? ¿Hubo aceptación? ¿Cómo fue esto, especialmente cuando empezaste a interesarte por la teosofía? Bueno, mira, cuando empecé a interesarme fue cuando salí del problema este que tuve, que casi me muero. Y ellos se dieron cuenta, pues, que yo me curé. Bueno, que el remedio del problema que tuve fue con homeopatía. Y de hecho, mi hija estudió medicina y estudió homeopatía. Ella vive actualmente fuera de México, pero es homeópata y es buena. Es una buena homeópata. Y hace poco publiqué con ella un artículo sobre las personas que se quitan la matriz porque los espantan los ginecólogos. Y salió en una revista internacional. El artículo es muy bonito. Habla del miedo que tienen estas personas y esto como inductor para el quitarse la... Entonces, están como más abiertos las personas más cercanas a mi familia. Y las personas más cercanas a mi familia han convivido mucho con la teosofía a través de Isaac, porque Isaac ha sido un amigo mío de muchos años y mis hijos se llevan con él. Mi hija estuvo en hospitales en Barcelona y cuando estuvo allá vivió en el mismo departamento donde vivía Isaac. Mi hijo también tiene una excelente relación con él. Mi esposa también lo conoce de hace mucho tiempo, desde que estaba en la universidad, desde que era profesor. Eso también ha ayudado mucho a que continuamente ellos, bueno, me han acompañado a muchos viajes y en los viajes, pues son viajes de teosofía, porque aunque yo voy a trabajar a las universidades, al final siempre paso a las ramas a dar alguna charla y a veces coincido muchas de esas veces con Isaac para dar charlas entre los dos y otras pues voy solo, pero al final sí hay un contacto con la teosofía. Eso me ayudó mucho. Ahora, quitando la familia, mis colegas, pues bueno, ya eso ya es otro tema. Ellos ya tienen toda una vida hecha con un pensamiento diferente y pues no encajan tanto en esta situación. Entonces sí, es la manera de mantener esas amistades es no tocar estos temas, porque tocarlos se complica. Pero ahora que estamos mayorcitos todos y que vuelvo otra vez a ver a mis amigos médicos, pues ya como que se abre otra vez ciertas posibilidades, porque la edad te va ayudando a cambiar un poco todos los dogmas que traes en la cabeza. Y de pronto, de tanto en tanto y en función de tantas cosas que pasan, pues se abren un poco, por lo menos, a preguntar. Esa es como mi experiencia. Yo creo que lo he tenido fácil desde ese punto de vista, comparado con otros que yo he escuchado que ha sido mucho más complicado. En ese sentido, y luego, pues yo soy un teósofo que no estoy metido al 100%, como muchos que están. Por supuesto que hago un esfuerzo y le dedico mucho tiempo, pero en realidad, pues tengo mi consulta, en general, doy clases cada vez que puedo, y tengo otras actividades asociadas a mi familia, a mis hijos, y aparte tengo las actividades teosóficas que están de alguna manera mezcladas, pero en general yo creo que el tema va un poco por ahí, y si es como yo me atrevería a definirlo de manera muy, muy general, pero creo que por ahí va un poco el asunto. Sí. Y diga, ¿participaste de otras organizaciones aparte de la Sociedad Teosófica? No he participado de otras organizaciones porque yo era un científico cerrado y todo eso me parecía que no tenía sentido. Y si hubo algunas tentativas para invitarme o lo que fuera, siempre dije que no, porque yo era un científico y no me, eso no... Y ahora me arrepiento mucho. De hecho, un gran amigo mío alemán que tenía una esposa que se trató, o tenía un cáncer y se trataba con homeopatía,
le dije que era un irresponsable, la esposa falleció y hoy lo veo diferente y bueno, me arrepiento mucho, pero al final de cuentas no sabía yo en aquel entonces pues todo lo que sé ahora acerca de la homeopatía y de otras formas de curación que son diferentes a las que habitualmente se hacen en la medicina clásica de todo el mundo, no nada más de nuestros países, sino que hemos convertido en dioses a los médicos, los respetamos mucho a pesar de que se equivocan continuamente, pero bueno, es parte de la cultura que hemos creado lamentablemente. Sí, también hay el comercio de los laboratorios, ¿no? Ahí hay, hombre, una, claro, hay una presión fuerte ahí para yo sé, un amigo me dijo que, un amigo dentista me dijo que en Brasil la cosa que más importa son remedios. Porque la industria farmacéutica, la industria es muy poderosa, sí. Es muy poderosa y bueno. Ahora, ¿hacen bien los medicamentos? Muchos de ellos, y muchos vienen pues, de las raíces y de las tinturas madres de la naturaleza. Tampoco hay tanto inventado in vitro. Entonces, casi todo es in vivo. Son cosas que ya la naturaleza tiene, pero que las sacan, las extraen de estas sustancias. Estas sustancias son extraídas de la naturaleza. Se alteran químicamente muy poco, se oxidilan, se reducen, se meten un oxígeno o lo que fuere, y ven el efecto, y el efecto es muy similar, y ya le ponen un título y le ponen un nombre comercial y lo venden. Pero al final es que, te digo, se convierten como en dioses, como si hubieran creado todo y en realidad lo que hacen nada más es hacer ciertas manipulaciones. Copian la naturaleza y le ponen una marca y lo venden. Bueno, hasta los maestros dicen que ellos copian la naturaleza, ¿no? Claro, pero nada se puede inventar. Otra es explotarla comercialmente, porque entonces ya todo lo metes en pastillas, pues, ¿qué necesidad? Y luego te lo cuestiona algún paciente. ¿Por qué no se toma las pastillas de papaína que viene de la papaya? Pues no, mejor se me come una papaya, dice la persona, o hago la tintura madre de papaya, porque, pero bueno, estás de alguna manera. Bueno, pero bueno, es todo un tema este. Ya sabemos que la mayor parte del auditorio piensa más o menos como nosotros en ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, pero es bueno que alguien, un profesional de la área, hable de esas cosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como te dije, estudié derecho, ¿no? Yo lo que tengo son palpites. No he profundizado en este tema, ¿no? Bueno, volviendo a tu vida, cuando pasaron los años, ¿cambiaste tu relación con la sociedad teosófica? ¿Hubo periodos marcantes? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue este profundizar tu relación con la sociedad teosófica? Bueno, pues entré sobre todo con lecturas, con ciertos debates, con ciertos teósofos, quedándome en casa de ellos, la mayor parte de las veces con Isaac. Isaac viajaba todas las semanas subía y bajaba, toda la vida ha dado conferencias. En aquel entonces, bueno, teníamos el problema que él estaba en España, pero yo conseguía sabáticos y me iba a España o luego volvía a México o él se iba a México, sobre todo para las obras que hacíamos. Y esa era como mi velocidad. Yo diría que era una velocidad media. Ya hasta muy recientemente fue que hicimos un programa para, sabíamos que, bueno, él sabía él a través de las logias de Puebla que ibas a terminar tu periodo y le propusieron a él que entrara de candidato de la FTI. Al final él se decidió que no, pero el programa lo habíamos trabajado ya mucho. Trabajamos un programa de 2 o 3 meses y luego ya Magali me propuso a mí que yo me propusiera, sobre todo para poder conservar el programa. Y entonces entré yo de emergente, ya que al inicio de esta charla estaba Gaspar hablando de los juegos de pelota que juegan en Cuba. Tienen siempre un bateador emergente, pues yo entré de emergente para tratar de utilizar el programa. Mi idea es estar, pues, que el programa se use. Entonces voy a estar 3 años, después ya pues, seguirá el que tenga que seguir, pero por lo menos el programa vamos a tratar de aplicarlo. Este programa incluye el conservar muchas de las cosas que tú hiciste y luego agregar algunas otras que también puedan servir para los que puedan venir un poco más adelante. Y entonces se puede decir que hace un año pues entré con más profundidad de la que habitualmente tenía. Por ejemplo, yo nunca he estado en una convención, siempre que iba, he ido muchas veces a la India,
Pero cuando venía el tema de la convención, yo me regresaba o a Europa o a México. Y ahora pues me voy a quedar en la convención. Es mi primera convención. He estado después y antes, pero no durante la convención. Y eso implica pues que ya estoy, por lo menos estos 3 años, o estos dos que vienen, que siguen, voy a estar más implicado con con las cosas que están relacionadas con el cargo. Pero yo entré de bateador emergente. En realidad esa es la idea, para salvar un programa y continuar lo mismo, dando charlas, ayudando a la gente, transmitiendo el conocimiento, etcétera. Por ahí va un poco el tema, Isis. Claro. Bueno, yo iba a preguntarte si aplicas la teosofía en tu vida profesional, pero esto ya lo conversaste, ¿no? Es más o menos obvio que la interrelación del conocimiento oculto con, bueno, la teosofía en general, ¿no? Con tu actividad profesional es bastante evidente, ¿no? Sí, al principio es el que se deja. Le metes homeopatía si se deja, pero si no, pues obviamente que no, porque la gente va con otra idea. Pero poco a poco la gente te empieza a conocer qué tipo de terapias haces y ya las personas que se acercan ya están más abiertas a lo que vas a hacer con ellos. Pero al principio sí, fue difícil, porque ya no todos les simpatizan con cosas ocultistas, entonces era pues complicado, pero hoy es mucho más sencillo. Como que el mercado de pacientes se va moviendo, te va conociendo más, saben cómo piensas y entonces eso facilita el que puedan acercarse ya personas más abiertas a estos temas o alejarse los que no les gustan estos temas. Claro, no, y nosotros también no nacimos ayer, ¿verdad? Y yo, bueno, yo nací en una familia teosófica y Perfecto. yo veo cómo el mundo se cambió en estos últimos 50 años, ¿verdad? Ideas como el vegetarianismo, como karma, reencarnación, eran cosas así raras. Hoy día es algo más o menos común, ¿verdad? Bueno. No totalmente, pero uno ve que poco a poco la mentalidad del mundo está cambiando y la aceptación de las ideas teosóficas hoy día, por lo menos en un nivel superficial, es mucho mejor, mayor de lo que era 50 años atrás o 40 años atrás, ¿no? Esta por lo menos es mi experiencia, Siempre ¿no? estás cerrando y cerrando. Yo soy vegetariana de nacimiento. Y yo he visto cuánto Es que entonces antes decían, ay, la pero te vas a enseñanza enfermar. Hoy me dice, ay, qué bien, qué saludable, me gustaría hacerlo. Cambió el paradigma. Hoy, cualquiera sabe, ay, me gustaría meditar, porque yo sé que meditar es bueno para el estrés. Entonces, mismo la gente, bueno, un poco oculta, ya tiene idea de ciertos conceptos que antes solo eran tratados adentro de la sociedad teosófica, ¿no? Bueno, no sé, es que estabas del otro lado, no estabas del lado de los materialistas, ¿no? Y te cambiaste para ese lado como hace 15, 20 años, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo. Está cambiando un poco la manera de ver las cosas, por lo menos en lo superficial, ¿no? Se habla de karma, pero pues por arribita. O sea, se acepta ya el término que antes ni el término se aceptaba, y eso ayuda, hay más libertad para creer en esas cosas en la mayor parte de los países. Sabemos que hay países donde no, pero digamos que sí, es el pensamiento crítico ha avanzado, eso es una buena señal. Y dentro de ese pensamiento crítico, pues lo que tenemos que hacer es compartir parte de esta sabiduría con los que estén abiertos a explorarla, a pasarla por su vida y a decidir tomarla o rechazarla, pero por lo menos están abiertos a escucharla, que antes, pues eso, ni siquiera estaban abiertos a escucharla. Salían corriendo, ¿no? Y más en América Latina, ¿no? O sea, era común que no era bien visto tocar esos temas. Pero bueno, ha cambiado todo, creo. Sí, es un proceso, ¿no? Está cambiando, ¿no? Yo tuve una experiencia muy interesante
antes, yo estaba investigando sobre meditación cristiana y había un curso especial ahí con unos jesuitas en Brasilia. Y yo le dije, pues yo dije a mí mismo, voy ahí a ver qué es lo que ellos dicen y todo. Y con eso conocí a un cura que era español. Y estuvimos ahí hablando y todo. Y yo fui allá varias veces. Y él, yo curiosa de la meditación cristiana y él curioso de qué es lo que yo tenía de teosofía, ¿no? Entonces, no solo yo estaba investigando a él, como él me estaba investigando a mí también, ¿no? Y una de esas me contó que hubo una, no existe en castellano, ¿cómo se dice? Hubo un, hubo una búsqueda, hubo un conteo, hubo, no sé cómo se dice. Bueno, bueno, les cuento. El cura ese dijo que en Belo Horizonte, que es una ciudad muy tradicional de Brasil, donde la gran mayoría son católicos, ellos hicieron preguntas a personas que iban a la misa todos los domingos. Y resultó que 60% de las personas que iban a la misa todos los domingos creían en la reencarnación. Esto me contó el cura jesuita. Como sorprendido, cómo estas ideas van infiltrándose en un nivel superficial, como dices, pero van infiltrándose en la mentalidad colectiva de nuestra época. Y yo tengo para mí que quizás una gran función de nosotros teósofos es justamente poner estas ideas en la mentalidad colectiva de nuestra época para que el que quiera sepa dónde buscar ir por un camino de mayor profundidad y de mayor significado a la vida, ¿no? Y de hecho, es esto lo que la teosofía ha hecho con nosotros, ¿no? De alguna manera, nos puso maneras de encontrarnos mayor significado para la vida y una manera de vivir más armónica. Y nosotros pudimos, en alguna medida, no como maestros, no como, no como chelas ni personas tan evoluidas, pero pudimos verificar en nuestro nivel cómo estas ideas hacen diferencia, ¿no? Entonces, para mí es un hecho que el mundo se está transformando en este sentido. Otra pregunta que yo quería hacerte, ¿has conocido algunos líderes importantes de la sociedad teosófica? ¿Alguno te impactó más que otro? ¿Qué nos puede contar acerca de eso? ¿Libros? Líderes. Ah, líderes. Mira, pues líderes de los muy admirados por mí, Rada Burnier, nunca me atreví a saludarla de mano, pero pasaba en su coche las muchas veces que estuve ahí visitando, sobre todo Isaac, o en Adiar, pasaba en la tarde con su chofer y pues saludábamos nomás moviendo las cejas. Hoy me hubiera gustado conversar con ella, pero bueno, no se dio la circunstancia. Y otros personajes, pues muchos de los que están hoy día vivos, pero otros personajes que no son exactamente teósofos y que sí he tenido la oportunidad de conocer a muchos, pero teósofos, no conocí a Krishnamurti, no conocí a de la edad
como no estaba yo en aquel momento, no aproveché en su momento el poder conocer a grandes personalidades de la a teosofía. Juan Vías no lo conociste. Sí, claro, Juan. De hecho, uno de los libros que estaba haciendo, tuve que ir a consultarlo con él ahí, estaba haciendo un intercambio mi hijo en una universidad de allá que se llama Belgrano, y estuve ahí con Bersinski, el director del programa ese de la Belgrano, y aproveché para ver a Juan Viñas. Lo encontré en la sede de Buenos Aires, estaba dando una charla a unas psicólogas. Y terminando ahí, ya hablé con él y le hice unas preguntas que necesitábamos para un libro amarillo que estábamos haciendo, que era restaurando el equilibrio a través de la sabiduría del alma, no me acuerdo, un título muy largo. Y eso fue en el 2002, 2003, o sea, hace muchos años, hace como 20. Y sí, me contestó lo que podía contestar y luego llegó a un punto y me dijo que no todo estaba revelado ni convenía poner en los libros tanta profundidad. Pero lo que sí me dijo me ayudó mucho para... Estábamos haciendo un modelo matemático de karma y estábamos haciendo un modelo que permitiera al lector observar su realidad anterior como productora de sus condiciones actuales, de lo poco que yo sabía en aquel entonces de karma. Hoy lo hubiera hecho diferente, pero pues el libro ya está. Pero sí nos ayudó ahí mucho, bueno, me ayudó mucho Juan Viñas. Luego nos quedamos a una reunión de la rama que estaba ahí con todo y mi hijo, y luego ya nos regresamos al hotel, pero sí, sí lo conocí, sí conocí a Juan en ese contexto, más bien lo fui a buscar. Nunca lo vi a él directo en una conferencia, pero sí estuve, sí compartí con él algunas ideas, sobre todo preguntándole cosas. Sí, también es una gran figura, perdón, sí he conocido figuras, pero yo quizá me refería a todos estos teósofos de segunda generación que pude haber conocido, pero realmente no los conocí, pero sí, de los latinoamericanos sí he conocido a muchos. También al que viajaba mucho con él, como Palmieri, lo conocí en Rosario. Palmieri, sí. Y luego algunos otros en diferentes países ya mayores, pero quizá orienté mal tu pregunta, que yo pensaba en los de Adyar y en los líderes estos mundiales, pues no, esos no, los latinoamericanos sí. Yo por mi parte conocí a varios de ellos, pero el que yo conviví más fue justamente Juan Viñas. Juan Viñas se quedó 3 meses en mi casa grabando charlas. Pues mira, entonces súper cómodo. Todos los días yo lo llevaba y lo traía, y él daba media hora de charla para la televisión, y las charlas están en YouTube hasta ahora. Ya las vi, algunas para brasileños, hablaba muy lento y ponía dos o tres palabras en brasileño de tanto en tanto para hacerse entender. Sí, sí. Y estaban precisamente con Ricardo Linderman en una de las charlas, ¿no? Él estaba ahí junto a él, dando la charla a él, y junto estaba Ricardo. No, con él, Ricardo mucho más joven. Esto fue un seminario que le dio sobre las cartas. Ah, ok. En el comienzo del instituto, más o menos, no sé si 95, 96, hace bastante. Pero prácticamente los 3 meses que él estuvo en mi casa fue el último tour de él, porque él había marcado un tour para ir a España por 3 meses, pero al final se enfermó y no fue. Y yo había comprado pasajes, ya había hoteles, todo listo, y él no fue, pero yo fui, porque al final no iba a perder la pasaje, perdí el pasaje de él, no la mía, ¿verdad? Y fue cuando yo estuve como 3 meses ahí en Europa, porque iba a acompañar a Juan Viñas y él no fue. Fue cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Yo estuve 3 meses en la casa de John Coates, poco más de 3 meses en la casa muy bien. De John Coates, conviviendo con él en Aviar. Conocí a Ian Hoskins, conocí a Timely, conociste a Timely, qué bien. Sí, pero superficialmente, ¿no? Lo vi. Ese yo lo admiro muchísimo. Muchísimo. Es un hombre, bueno, fue un hombre muy, muy desarrollado. Sí, sí. Bueno, yo era, bueno, tenía 18 años en aquel entonces y yo sabía que él es Timely, pero en aquel entonces no conocía aún su literatura y todo. Y bueno, y muchos otros.
Ian Hoskins escribió mucho sobre la doctrina secreta, tiene un trabajo muy, muy valioso. Bueno, esto lo que yo podía decir, pero realmente... Has tenido suerte, a mí me hubiera gustado. De convivir fue con Viñas. Palmeri claro. También. Palmeri me llamaba de Paspallona. Así como él me trataba como si yo fuera una sobrina, ¿no? Porque me conoció cuando yo tenía 12 años. Entonces siempre me trató como fuera una niña y todo. Tenía una relación muy buena tanto con Juan Carlos Palmeri cuanto con Paulino. Bueno, son cosas que uno se acuerda, ¿no? De esta gente. Tito Casiba muy calladito, pero también una persona muy especial. Conocí a Sriram, pero tenía 3 años de edad y no me acuerdo. Pero sí, hay foto mía ahí con Sriram. Cosas de haber nacido en una familia teosófica y estar ahí tantos años, ¿no? Bueno, claro, pero qué suerte que hayas podido convivir con todos ellos y porque puedes hablar de ellos habiéndolos conocido, que es diferente solo haberlos leído. Obviamente es diferente, ¿no? Sí, sí. Otro personaje que no llegué a convivir, pero ya estuve con él muchas veces, fue Rami Ravindra. Tiene un trabajo muy interesante también. Otro peso pesado, sí. Otro peso pesado, tiene un trabajo muy interesante. Bueno, entonces hay muchos nombres. Y también Olanda Ananda, que es un monje budista holandés que vive en Sri Lanka. Estuvimos ahí una semana con él en Sri Lanka. De cuando en cuando me escribe, yo le escribo. Bueno, tenemos también una relación buena. Y él siempre es invitado para escuelas de sabiduría en Aviar y todo. Yo ya fui 13 veces a Aviar y este año, bueno, el próximo sábado voy a estar allá de nuevo por la 14ª vez. Bueno, es que me gusta, ¿no? Entonces ahí vamos. Y bueno, seguro vamos que hacer a la fiesta de 15 años. El Consejo Mundial, ¿verdad? Bueno, sí, el año que entra allá y yo también. Los 15 años. Sí. Sí. Bueno, ya nos contaste cómo fue la aproximación con Isaac Hawley, cómo ustedes trabajan juntos hasta hoy. La pregunta sería... Isaac Hawley, mexicano como vos, pero se cambió para España. ¿Y alteró en algo la relación de ustedes o ustedes siguieron juntos como siempre, aunque viviendo en 2 continentes diferentes? No, porque bueno, había mucha comunicación y cuando teníamos algún proyecto, si yo viajaba a España un mes, estábamos full. Mañana, tarde, noche, escribiendo, revisando, viendo citas, haciendo resúmenes, viendo cómo se escuchaba, y salíamos a tomar café, volvíamos, pero independientemente de en qué parte estuviese él. Y eso facilitaba cuando yo pedía sabáticos en la universidad, que normalmente me los daban. Yo tuve varios sabáticos entonces, o cuando Isaac iba a México también. O sea, buscábamos espacios para trabajar y eran muy intensos. O en los viajes que yo hacía a dar clases, él también iba con un formato más teosófico, y yo pues daba mi clase y luego me agregaba, pero siempre veíamos la oportunidad de tener tiempo para hacer los trabajos. Queríamos hacer una serie de psicoterapia del alma, tenemos ya como 4 o 5 libros de esa serie. Hicimos un libro muy krishnamurtiano, entonces hubo que juntar pues casi todos los libros de Krishnamurti para sacar las quotes, y después a base de aforismos luego desarrollarlos y aplicarlos por lo menos a 3 campos importantes, ya no nada más la psicología, sino también la pedagogía. Y hemos hecho trabajos así varios, luego empezamos a publicar en la Editorial Teosófica Española, pero también en otras editoriales de España. Yo conozco a varios editores en España, varios dueños, por la misma actividad que he realizado. Porque luego me pasé a administración de empresas, he dado clases en escuelas de administración de empresas y tengo libros de esos temas, he dado clases en el Instituto de Empresa,
Y uno de mis mejores amigos y socios está en Barcelona, que es un doctor que se llama Seferí Soler, y él trabaja en ESADE, que también es una escuela con mucha reputación. Y entonces también hemos trabajado cosas de comportamiento y estrategia, liderazgo, y con algunas combinaciones extrañas. Yo sí conozco a mucho budista, muchos monjes budistas con cierta reputación, y hemos hecho, por ejemplo, un tema con Vivekananda, con la enseñanza de Vivekananda relacionada con liderazgo, y algunas otras cosas. Bueno, tengo artículos muy raros, porque conocemos a una persona en la Universidad de Delhi que se dedica a liderazgo y espiritualidad. Y ella hace congresos, o así ahora no por la pandemia, pero muchas veces fuimos a Rishikesh, por ejemplo, que es una ciudad totalmente espiritual. Ahí se efectuaron algunos de los congresos que ella organiza, o viéndole a ella en Delhi, porque tengo una muy buena relación con ella. Hace no mucho la encontré en India, de casualidad, fuimos a un congreso y ahí estaba ella en el panel, porque también tiene una fundación. O sea, estoy como muy disperso, pero dentro de esa dispersión he podido conocer mucha gente interesada en el conocimiento espiritual. Y ella ubica a la teosofía, la respeta, y muchos de las personas que yo he conocido dentro del budismo, pues también conocen a la teosofía y también la respetan. Y he dejado libros, por ejemplo, en el monasterio de Copán hay libros nuestros, y en algunos otros monasterios que hemos visitado. Entonces, yo soy muy tardío porque te digo que ya empecé hace unos 20 años o 25, pero ya con mayor intensidad un poco después, pero he tratado de aprovecharlos. Y es haciendo los libros y ubicando esto, dando charlas, y sí, conociendo a algunas gentes más en el campo budista, bastantes, pero sí lamento no haber estado suficientemente abierto, porque pude hacerlo, para conocer a algunas personalidades de la teosofía. Quizá porque soy más como ratón de biblioteca, soy más metido a estar trabajando y estudiar, y no tanto a las relaciones sociales, y no es mucho mi tema. Yo voy más me gusta más estar en el trabajo más solitario, pero bueno, pues, si es necesario lo hago, ¿no? También el convivir o relacionarme más o lo que fuere. Yo al contrario, yo estoy más en lo social, aunque escribo pues sí. Mucho también, pero estoy más en lo social. Pues sí, es que cada quien va desarrollando cosas. Ahora que comentabas de Jung y de cómo está la gente más abierta ahora a las cosas, hay un post-jungiano que explica por qué se da eso. Jung tiene un sueño de una paciente suya que es pre-cristiana. Ella empieza a tener sueños en donde los dioses que adora son los dioses de la naturaleza, y explica Jung que es, claro, dice, esta se fue tan atrás, reminiscentemente hablando, que activó recuerdos en donde se adoraban a los dioses de la naturaleza. Entonces explica este post-jungiano que muchas veces en los sueños, si brincamos los 1000 años de oscuridad, que tiene pues toda la Edad Media, entonces nos encontramos con un cristianismo diferente, por lo menos 3 siglos, y luego nos encontramos con el gnosticismo, y aparecen ahí imágenes que vienen en realidad de otra. Y eso ahora, si empezamos a quitar los grilletes que esos 1000 años aplicaron a todo ese conocimiento, cambian de lugar y ahora se aplican a esa Edad Media, y por lo tanto empieza a surgir también en los jóvenes toda esta variedad impresionante de información que luego puede uno... Es muy hermosa la manera como lo reporta él, y creo que estoy bastante de acuerdo, y lo constatas con los pacientes, cómo los vas llevando a través de ciertas lecturas para activar ciertas cosas, y ya no tienen tanta represión, empiezan a recrear en los contenidos oníricos estas cosas que antes pues no les estaba permitidos, estaban reprimidas por la censura que había en ese sentido. Sí, es verdad. Para mí es claro que, bueno, que lo espiritual es espiritual, lo material es material, pero es en psicológico que encontramos los obstáculos, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar el psicológico para abrir el camino hacia el espiritual, ¿no? Porque ahí, bueno, uno puede dar ejemplos groseros como orgullo y cabeza dura y cosas de ese tipo, como así prejuicios y cosas de ese tipo, como son obstáculos en el nivel psicológico para
para el mundo espiritual, ¿no? Vic Hao Ching tiene un trabajo muy interesante de autotransformación, sí, donde sí. Dice claro que el único problema está en lo psicológico. Sí, porque conozco el físico su... uno lo ajusta, es bueno. Lo espiritual ya es el espiritual. Conozco el libro, es un buen libro, tiene mucha información, está muy bien hecho. Sí. Vicente tiene una perspectiva bastante profunda, creo yo. Yo lo conocí en Adyar una vez hablando ahí con Kusumi, la que estaba en los archivos, y él le decía la importancia que era que se pudieran compartir contenidos para que la gente viera toda la riqueza que hay allí, y ahí me quedé, ahí lo conocí. Pero sí, se me hace un hombre muy brillante, esa obra me gusta. Dice muchas cosas, tiene realmente, abre muchas agendas de explicación y todas muy buenas. Y sí me gusta ese hombre, me gusta la forma como moderniza la teosofía para explicarla bien. Y lo que dice él de los psicólogos, pues ya lo habían dicho los maestros, él lo retoma y lo refuerza y pone ahí un warning de hay que vigilar esos temas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, eso, totalmente de acuerdo, me gusta mucho ese autor. Yo hice dos cursos de autotransformación con él, uno en Brasilia, en el Instituto Teosófico, y otro yo me fui a Kiev para escucharlo. Ah, caray, pero ahorita no vayas a Kiev porque está estuve muy... Estuve en Filipinas veces, y ahora para ir a Kiev la cosa es bien más complicada. Pero yo estuve allá dos veces, estuve en Filipinas dos veces, estuve ahí como 10 días, y después 5 días, tengo una relación muy buena con Vic, así, qué bueno. Claro que no puedo decir que es una persona así, que no es como Juan Míñez, que he quedado 3 meses en mi casa, pero es una persona que tengo una relación muy buena y me identifico mucho con la manera con que él pone, con que él aborda la relación del psicológico con el espiritual, sí, especialmente. Sí. Bueno, tengo más 3 preguntitas para ti. Estamos queriendo así saber quién es este Enrique, ¿verdad? Bueno, la pregunta que tengo ahora es, ¿sientes que has cambiado después que te elegiste presidente de la Federación Interamericana? ¿Cómo está esa experiencia? Pues teníamos el programa, entré de Batallador Emergente y empecé a empujar y pues me tocó la pandemia. Ha sido muy difícil porque yo tengo cierta prisa, quiero completar las cosas que quiero completar para el periodo de 3 años, pero pues no es tan fácil. Entonces pues hemos hecho lo que hemos podido. Fuimos a Dominicana para tratar de tener un campus propio en algún lugar de Centroamérica que sea la mitad entre Sudamérica y Norteamérica para que se puedan ya hacer ahí seminarios, y entonces hubo la posibilidad de que alguien donara un terreno, entonces se donó. Tenemos también una donación de una persona de Bilbao que nos dio 11,000 euros, entonces tomé 2,000 euros de ese dinero para este campus del terreno que ya se donó y estuve trabajando, le di una asesoría a toda la banca de Dominicana, me juntaron ahí a los directores de los diferentes bancos y el dinero que se recaudó ahí se pasó al centro, pero es difícil, yo hubiera esperado este año avanzar mucho más, pero fue un año muy complicado, no es tan fácil. El otro tema es el de la biblioteca de teosofía que se está haciendo en Bolivia, que era la de Dora Crespo, y sí. Entonces pues ahí también he estado trabajando mucho, les presenté a una persona que conozco que es un especialista, y estamos trabajando mucho para que el especialista les diga lo que hay que hacer para digitalizar. Vamos a hacer ahora una campaña de recaudación de fondos, de procuración de fondos, para poder habilitar bien esta biblioteca y que pueda subirse a internet toda el conocimiento para que se utilicen muchos de los libros que están ahí. Tienen ellos en esa biblioteca pues, Doctrinas Secretas de 1888, que vamos a tratar de hacer un nicho para que la gente pueda verla. O sea, a lo que voy es que hay muchos planes y concursos que vamos a hacer, World Café, que es algo que hacía Ari de Geus. Toda la gente que conozco que relacionada con negocios, con el campo donde me voy mucho de administración, pues están dispuestos a participar de una u otra manera, porque también los he movido un poco hacia la espiritualidad.
Y entonces creo que podemos hacer algunas cosas, pero sí el tiempo me come. El tiempo me come porque no voy a la velocidad que quisiera. Entre otras cosas por la pandemia, pero al final, pues cuesta. Me ha costado trabajo mover las cosas, pero algunas se han movido. Yo creo que al final sí estamos en los proyectos que quiero hacer y luego quiero, poco antes de que termine el periodo, dejar las cosas para el que venga y que pueda continuarlos lo que no se haya podido realizar, para que al final se pueda realizar, es decir, se puedan terminar ¿Qué este tipo de dices? cosas que son importantes para todos. Entonces, Brasil tiene dos centros teosóficos y Argentina tiene uno, Estados Unidos tiene como cinco. Sí, pero Es están en Sudamérica, importante en tener América, uno en claro. Centroamérica, muy importante. Sí. Puede ser Costa Rica, puede ser Dominicana, y como tienen los budistas, pues tienen ahí sus gompas, tienen sus lugares especiales, y entonces la gente sabe que ahí se hace teosofía y se acercan a los lugares. O sea, eso creo que nos hace un poco de falta. Y Estados Unidos está muy al norte, y luego, pues el centro de San Rafael, pues está muy al sur, y entonces, pues necesitamos algo que esté como más a la mitad. Y hay países. Bueno, tenemos Brasilia también, ¿no? El Instituto Teosófico de Sí, pero también está al Brasilia sur. también. También está El lejos. problema ahí es el portugués, ¿no? No, pero se Bueno. entiende ya, el portugués brasileño se entiende. Sí. Entonces, la idea es juntarnos todos y No, tener. no, yo creo que cuanto más mejor. Esta idea de centros teosóficos es muy importante, porque uno necesita cuerpo físico, ¿verdad? Sí, es y ubicar el lugar, eso siempre es como muy importante tener esa. Y entonces hay que hacerlo pues, en un lugar donde se compartan las distancias, porque nuestro continente es muy, muy, muy alargado. Es largo, más que ancho, es largo. Entonces no es como Europa, que pues, ahí rápidamente te mueves para arriba y para abajo. Aquí no. Aquí volar de Estados Unidos a Chile es lejos, de México a Argentina, lejos. O sea, son trayectos pues, costosos, lejanos, te cansan. Entonces necesitamos compartir distancias, algo en la mitad. Así sube Sudamérica y baja Norteamérica y ahí se puede tener. Y además son países muy bonitos, con una naturaleza bellísima, ya sea Costa Rica o Dominicana. Dominicana es muy bonito. Sí, yo ya estuve allá. Muy, muy interesante. Bueno, y teósofos somos como una familia, ¿no? Yo Claro. tengo trabajado mucho con la gente de Rusia, ¿no? Ellos hasta hoy no tenían una sola sede de la Sociedad Teosófica. Son, bueno, 150, no sé cuántos. Hay un montón de rusos teósofos, pero la cosa se está articulando, articulando. Y ellos están haciendo un centro teosófico en Siberia, Siberian Theosophical Center. Y bueno, y nosotros estamos dándole gas, como decimos en portugués, ¿no? Pues Diciendo, vaya, vaya, vaya. hace mucha falta porque es la zona de los gulags. Sí, De sí, los sí. gulags, entonces también debería ser una zona de espiritualidad. Sí, es un país enorme, son 17 millones de kilómetros cuadrados, con una Sí. historia enorme y sobre todo teosófica, una historia teosófica. Claro, Viene la base era subterránea, pero. rusa, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, el trabajo se está organizando cada vez más y yo así tengo colaborado mucho con ellos y bueno, ya creo que es la octava vez que vengo a Rusia porque estoy colaborando con el trabajo teosófico acá y me voy a África ya por primera vez. No, ya estuve en África del Sur. Voy para África para dar charlas en Zambia, en Uganda y en Kenia. Me voy en fines de enero y febrero y ahí vamos, ¿no? A poner teosofía en la mentalidad colectiva A de nuestra divulgar, gente, sí. ¿verdad? Estoy de acuerdo, hay que divulgar, hay que colaborar, hay que empatizar, hay que hacer relaciones y aprovecharlas. Sí. Es parte del núcleo de fraternidad que se busca, sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, ¿hay alguna peculiaridad que desea contarnos? ¿Alguna experiencia mística?
algo importante que te llamó la atención en estos años de trabajo teosófico? Pues muchas, y sobre todo con personajes muy, muy adelantados y muy avanzados, sí, te pasan cosas. Pasan y se van. Yo, a raíz de la enfermedad que tuve esta, pues hice Reiki, 4 niveles, el primero, el segundo, el Advance y luego el Master. Y continuamente yo trabajo por ese canal, por esa vía. Y sí, sí pasan algunas cosas que yo creo que son normales y la teosofía te lo explica. A veces pues pasan con más facilidad, a veces no. Pero en realidad yo la parte más importante para mí, más que estas como experiencias especiales, que sí he tenido una o dos, es el estar en contacto con las obras, el analizarlas, el poder debatirlas, el poder trasladarlas al día a día de las personas a las que quieres influir a través de los libros que escribes. Y pues, cada vez te sorprendes más, ¿no? En función de lo que vas leyendo y lo que vas haciendo. Ese es más bien mi approach más importante, es hacia los contenidos, pero sí, sí me han pasado algunas cosas en diferentes países y en diferentes momentos, pero no muchas. No creo que sea yo así como el gran ejemplo de alguien a quien le han pasado varias cosas, pero sí me han pasado 2 o 3. ¿No te consideras un místico? ¿Te consideras más un intelectual? Pues mira, yo creo que ni siquiera intelectual. Soy un estudiante que está recién como acomodando en su cabeza y en su corazón parte del conocimiento, y luego me pasaré un poco a la forma como este conocimiento se ha utilizado, es decir, a la parte más de sabiduría, y luego a cómo generar que la voluntad se haga sólida para poder empujar, ya que sabes y tienes claras las cosas, poder empujar a toda tu estructura hacia allá. Y en eso estoy. Soy un estudiante que apenas está como arreglándose interiormente para tratar de hacerse una mejor persona y que pueda ser mucho más útil a todos los planes que pues estos grandes seres tienen para nosotros. Pero sí, yo creo que así estoy en proceso de, pues como dice el Vicente, estoy en proceso de regeneración o de transformación hasta ver qué queda. Espero que quede algo más útil para el conocimiento teosófico. Y mi misión ahora es hacer todo lo que puedas de 2 años y luego ya entregarle esto a otra persona que continúe con el dinamismo que necesite para seguir construyendo pues, la hermandad de toda América. No nada más América Latina, sino toda América, y que podamos pues, convivir, conocernos, reunirnos, ayudarnos, apoyarnos, etc. Esa es más o menos la respuesta que te puedo dar a eso. Qué belleza. Bueno, por último, tengo una última pregunta. ¿Qué le puede decir a aquellos que se están acercando a la teosofía, especialmente a los jóvenes? Fíjate que un tema que siempre hemos hablado como muy importante es el tema de los jóvenes, porque yo doy clases y trabajo con jóvenes. Y siempre, pues no sé, necesitamos modernizar la forma como nos acercamos a ellos y copiar algunas cosas que ya se hacen y funcionan relacionadas con espiritualidad, específicamente con el budismo Mahayana y otras más, si es que fuera el caso, porque yo creo que debe debatirse y verse con mucho cuidado esto, y explorar formas diferentes que ellos ahora utilizan para adquirir conocimiento. Y en eso estamos tratando de analizar y juntando pues, las personas que quieran colaborar con nosotros para aportar ideas y acercarnos a ellos, no de una manera intrusiva, sino de una manera sugerente, en donde les mostremos cómo puede este conocimiento ser útil para el proyecto de vida de cada cual. Y en eso estamos, créeme que estamos como apenas en la fase de debate, pero esa fase de debate la vamos a pasar ya en breve, en algunos meses, en algunos productos ya en concreto y algunos libros quizá también, en donde la gente pueda verle de acuerdo a las necesidades que el joven de hoy tiene, pueda ver cierta utilidad al proyecto que cada alma representa y la ayuda que puede recibir a través de este conocimiento. Que si podemos ofrecerle más que conocimiento, formas claras de aplicación del mismo para su proyecto de vida,
Pues creo que podemos hacerlo Krishnamurti, pues obviamente Krishnamurti era Krishnamurti, ya lo hizo, pero podemos nosotros tratar de tomar algunas de las charlas que él tenía, y en general hay mucho material con el que podemos ayudar a que la gente se interese, que es nuestra, yo creo que nuestra misión. Y yo creo que vamos a tener éxito, si lo hacemos bien, vamos a tener éxito, y vamos a atraer jóvenes, y vamos a permitir que el conocimiento siga vivo y que además ayude. Pero esa es una agenda que apenas está como en discusión, y ya te invitaremos también a que nos ayudes a estas reflexiones y grupos que hacemos de debate, para mientras más tengamos y la gente con más experiencia, pues va a ser más fácil que podamos conseguir algún objeto mucho más útil y mucho más razonado, más debatido, más analizado, para tratar de equivocarnos lo menos posible. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, hermanos, estas eran las preguntas que yo tenía. Bueno, así con mucha satisfacción de haber entrevistado a este personaje, Enrique Rey Pintado, que yo mal conocía, más así, quizás 70-80% de lo que habló yo no sabía, porque nos conocemos poco, ¿no? Pero ahí estamos, pues, en esta, involucrados en la causa de los maestros para un mundo mejor, para nosotros y para toda la humanidad, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí. La palabra está abierta. Bueno, yo llamaría al Chuy. Bueno, porque México hoy aquí está en peso, ¿no? Gracias, gracias. Y si no, pues, ¿qué te puedo decir yo? Soy una persona. ¿Sos un mexicano? Un mexicano afortunado de conocerlos. Esto para mí, siempre lo he dicho, la teosofía para mí ha sido un refresco gigantesco ahora con lo de la pandemia. Empezamos un poquito antes, Malú y yo, a tener contacto con la gente teosófica, pero el tener contacto por medio del Zoom, para nosotros fue nuestro salvavidas, ¿eh? Fue nuestro salvavidas porque Malú y yo, pues ella saliendo de una enfermedad muy grave, estando aquí encerrados en casa, fue para nosotros un medicamento de lo que, pues yo creo que ningún otro medicamento de patente nos pudo haber dado. Nos sentimos arropados y nos sentimos pues parte de esta familia que no conocíamos, que eran la familia lejana, pero resulta que son más cercanos que los de propia sangre, ¿no? Así los sentimos nosotros y a nuestros hermanos argentinos, no a todos, no a todos en general, por no excluir a nadie, a ti, Isis, y Enrique, que pues gracias a él también hemos podido ser parte de este granito de arena que pues tratamos de sumar un poquito, ¿no? Con nuestro pequeño trabajo que hacemos, pero siempre con mucho corazón, mi voz y mi pensamiento, siempre para todos ustedes. ¿Qué más te puedo decir? Y Enrique, pues te digo, es una persona que trabaja al 1000% su cabeza, que así como trabaja su 1000%, así nos quiere explicar y a veces es tanta la información que tiene que nos inunda de su conocimiento, y agradeciendo siempre, Enrique, por permitirme trabajar con él. Gracias, Isis, por esta bella, bella entrevista. Esperemos que siga esa unión, no por diferencia de países, diferencias de actitudes, ni diferencia de nacionalidades, nada, nada. Todo debe de ser, todo debe de sumar, y todos debemos ir hacia un mismo fin. Gracias, Isis, por permitirme la palabra. Gracias, Chuy. Bueno, Emilce, vamos a Argentina con Emilce. Bueno, buenos días a todos. En realidad las palabras de Chuy me emocionaron. Pero yo le quiero decir a Enrique que le agradezco. Yo no sé, no me acuerdo, porque yo no hace mucho que empecé con la pandemia.
y creo que fue el único que conocí de los presidentes, y me pareció una persona que se puede llegar siempre, que es muy, por supuesto, tiene un sentido de humor impresionante, pero es muy, muy certero. Las primeras veces que escuchaba sus conferencias, yo les decía, terminaba con taquicardia, porque hablaba tan rápido y a mí no me daban las neuronas. Pero siempre tan amable, él, o sea, nos hace sentir a todos uno más en el grupo. Pero mi pregunta es, con respecto a Rada Burnier, ¿qué es lo que admira usted de Rada? Y bueno, y después me gustaría, la otra pregunta es, creo que medio la contestó a eso porque yo me las había notado, ¿qué opina sobre Taimi, aparte de su de ser tan erudito, tiene algo más? Y me gustaría que usted me dijera, a ver, ¿por qué lo admira? A ver, eso va para mí, ¿verdad? Sí. Primero de Rada. Rada, como sabemos, pues estuvo en la bookshop trabajando mucho tiempo. Después estuvo como presidenta de India, de la parte teosófica, muchos años. Ella es una mujer con pedigrí, hija de Sri Ram, es la persona con la que tomó la foto de 3 años de edad Isis, que es todo un intelectual y un personaje muy importante para la historia teosófica. Y luego fue ella pues nombrada ya secretaria general para todo el mundo. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo resolviendo cosas, ayudando, cuidando el patrimonio teosófico, vigilando, que son y hasta la fecha lo son, muy inestables. Escribiendo, porque también hizo cosas de regeneración, como ya comentábamos lo de Vicente, ella también tiene sus temas asociados a regeneración y muchos otros, tiene sus frases célebres, etcétera, y luego pues fue envejeciendo, y yo recordaba mucho en el Edwitter Chamber estaba una prima de ella, que era Uma, una mujer muy elegante, esposa de un coronel que estaba por ahí, con la que también pues hicimos cierta amistad a base de estar tantas veces ahí, pues ya comentábamos, y a través de ella yo escuchaba cosas que hacía su prima relacionadas con la teosofía in-house y out-house, porque out-house también hacía muchas cosas de servicio a la comunidad, de ayudas y de presencia del conocimiento teosófico a través del servicio, que aunque sabemos que Annie Besant lo generó, ella también, o sea, me parece que eso es una mujer con ciertas peculiaridades, tiene también su historia relacionada con la danza y esas cosas, pero sobre todo la trayectoria que tiene para un mundo tan masculino, en una época tan difícil, que ya lo hicieron ahí, pues no sé, Annie Besant y HPV y muchas otras, ¿no? que son poco conocidas. A lo que voy es que llegar y mantenerse para una mujer en esos contextos, pues no debe haber sido nada fácil. Y por eso lamento no haber cruzado palabra con ella, solamente cejas, a la hora de saludarnos ahí afuera del coche. Y es, para mí es lamentable cuando veo que por mi propia timidez, no, porque Isaac iba, y yo la verdad me hacía a un lado, no soy muy sociable, a pesar de que me vean ahí tan explayándome tan bien en las charlas, en realidad no, solo los congresos internacionales y así, pero la verdad no son temas que me gusten mucho, que no voy mucho por ahí, pero y eso evitó que yo haya conocido gente importante, no nada más a Rada, pero eso es, no sé si con eso te conteste lo de Rada. Rada es, para mí es admirable por muchas razones, por muchas cosas que sé que hizo ella, no nada más a través de su prima o incluso de Isaac, sino de otras personas que han comentado cosas muy importantes de ella. Y luego de Taimi, para mí Taimi hizo lo que yo quiero hacer, es traducir en esquemas el conocimiento profundo, respetando que el conocimiento que él está tratando de transmitir pueda penetrar en la cabeza de un estudiante, donde el esquema mental o incluso teórico respete las cuestiones ahí. No le falta nada hasta donde mi seso da. Está todo ahí. Entonces, solo con verlo y atraparlo,
y lo que se llama el intermezzo de la práctica. El intermezzo es el esquema, pero el esquema te ayuda porque es una gran síntesis y debe ser algo a lo que no le falte ni le sobre nada. Hace poco en las cartas estábamos viendo lo que hizo Damodar para ver las rondas y eso, y es un esquema que aunque es, uno pudiera verlo como muy simplón, en realidad tiene todo. Y ese es lo importante de un esquema, que no le vayas a meter ni a sacar, ni a quitar lo que no se debe, ni a poner lo que, a agregar lo que no está. Esa es mi mayor admiración por él. Y luego ya en la, tiene unos libros tremendos, ¿no? El Hombre, Dios y el Universo, un hombre, es un libro muy fuerte, muy bien realizado. Él le da mucha importancia al conocimiento original y luego elabora. Y en la elaboración veo que tiene mucho. La esposa recibió unas cosas de la historia, que luego ver la historia de estos personajes, pues también hay que verlo con cuidado porque no sabe uno hasta dónde realmente el biógrafo ha atinado o no con las cosas que estaba a salir a hacer ahí. Y eso me identifica mucho con él. Me gusta su literatura, me gusta su manera de ser, me gusta cómo vivió su vida, me gusta cómo trató a su esposa, me gusta cómo la parte que química, cuando fuimos a estudiar en Oxford Brooks alguna vez, fue Isaac también, lo llevamos para que, en el grupo que estábamos de la universidad, para hacer una presentación de un paper que sacamos allá, una investigación, y entonces es un pueblo, es un lugar muy bonito, y ahí estuvo este hombre, sin renunciar a su hindúes, siempre siguió siendo muy hindú, y luego volvió, es decir, exploró el mundo y volvió a lo suyo, y empezó a trabajar y trabajar para que eso pudiera más o menos consolidarse. No sé si es suficiente con eso. Sí, muchísimas gracias. Admiro a los dos. No había yo comentado que admirase a Taimi, pero sí, a Taimi lo admiro, pero a Rada, pues también. Por esas razones y muchas otras, quizás. Pero sí, me resultan muy admirables personas que resuelven su vida con un tesón y una voluntad y que están ahí, están continuamente para los demás, ayudando, asesorando, escuchando, resolviendo. Representando con agallas la función que tienen para defender aquello en lo que creen, sin especular, sin darse la voz. Yo admiro mucho a esos personajes y creo que eso tenía Rada. Y, por supuesto, fue envejeciendo como todo líder, pero en sus mejores momentos yo creo que Rada tenía esas características, a pesar de no haberla conocido, de estrecharle la mano. Gracias. Bueno, hay cuatro manos levantadas, pero hay una pregunta en el chat de María Penarosa, que no sé de dónde es, que dice, bueno, disculpe, de acuerdo a lo que estás comentando, que todo lo que es muy cierto, que estudio me sugiere para un adolescente de 17 años que conozca acerca de la teosofía. Muchas gracias. Podría despertar los deseos de aprendizaje. Gracias. Es complicado porque no puede uno parecer intrusivo. Intrusivo es el que se mete algo donde no lo llamaron. Ese es un intrusivo. Entonces, la fórmula que se da es estar disponible y accesible. ¿Y qué es disponible? Poner a disposición de una persona una idea. Y si la persona no está abierta para escucharla, pues entonces hay un problema. Ya le preguntaron alguna vez a Krishnamurti, yo uso mucho este ejemplo, en un libro que viene en todas las conferencias que dio Krishnamurti en las universidades norteamericanas, una chica le preguntó que cuál era la respuesta de la vida. Y él dijo, antes de saber la respuesta, tendríamos que plantearnos cuál es la pregunta de la vida. Entonces ya el auditorio se puso más serio y dice, bueno, ¿y cuál es la pregunta de la vida? Le dice la chica. Dice, la pregunta que haces con el corazón abierto a ser influido. Porque hablar por hablar de cosas importantes, pero tú atrincherado y cerrado, pues no tiene sentido. Porque se están diciendo cosas importantes que no te van a tocar, porque tú no permites que te toque, porque estás cerrado. Entonces, si lo haces con el corazón abierto a ser influido, entonces es cuando puedes, de alguna manera, ayudar a que una persona beba de este manantial. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer que la persona abra su corazón para ser influido? Ese es el tema. No hay un solo método, no hay una sola forma. A veces confabulan todas las energías del universo para facilitar una posibilidad y se abre un espacio a base de estar y estar con una persona, con los jóvenes, de pronto se abre y hay que aprovechar. Yo diría que lo que hay que hacer es convivir, presentar como en un formato de accesibilidad y cuando esté listo, disponibilidad. Es decir,
No vaya a ser que se quiso ir al cine o que quiso meterse en un libro. Cuando por fin se abrió el interés de esa persona, hay que estar. Y hay que estar porque es el momento en donde vamos a poder influirle para bien, sin necesidad de atornillarle a nadie nada que la persona no quiera. Por eso es que tiene que ser mucho con la voluntad que tenga la persona. Es todo un arte, no hay una respuesta única para eso, yo lo sé, y en eso estamos. Estamos de cómo hacer interesante para los jóvenes, hacerlo útil de acuerdo a su escala de valores y su necesidad, el poder tener este tipo de conocimientos. Y entrevistamos a varios y resulta que uno se acercó a la teosofía por la novia, porque la novia estaba en eso y a él le interesaba la novia más que la teosofía. Pero al interesarse la novia, pues la teosofía fue como el vínculo. O sea, hay cosas a veces hasta muy graciosas, pero hay que aprender de ellas, porque de una u otra manera son como caminos para poder llegar a este sistema. Es lo que le puedo decir a la señorita Peñalosa. Gracias, Enrique. Bueno, está Dani, vamos a Nueva York. Vamos, Dani. Gracias, Isis. Gracias, Enrique. Dani Jiménez. Mira, Enrique, ante todo, gracias por abrir tu vida y decirnos de tu vida a nosotros. Pues sabía un poco de ti, pues te sigo en la Carta de los Maestros cuando puedo, porque la hora es un poco difícil para Nueva York, pero cogí una conferencia tuya desde Santo Domingo, República Dominicana, porque soy dominicano de nacimiento. Pero llevo en Estados Unidos más de 50 años, 52, 53 años de vida aquí. Pero todavía me siento ser un poco dominicano. Y una de las conferencias que diste allá, yo creo que era sobre el pensamiento, algo así. Y yo inclusive te pregunté unas preguntas de los sueños, de psicología, yo creo que fue específicamente. Te vengo siguiendo desde antes de eso también. Pero te doy las gracias, como dominicano de nacimiento que soy, por coger a mi país como una de las sedes que tú puedas poner un ancla ya. Pues me siento un poco hasta desnudo no ver más dominicanos envueltos en la teosofía, ¿verdad? Y quizá esto nos estimule un poco y la teosofía crezca un poco más. Pero ahora que sé más de ti, que no solamente sé que eres psicólogo, pero también ahora sé que eres médico, mi pregunta para ti sería la siguiente. En tu práctica de medicina, ¿en algún momento tú le recetas a tus enfermos físico, mental y emocional la meditación? ¿O tú crees que es necesaria la meditación en ciertos casos? Gracias, señor Enrique. Mira, primero de lo de Dominicana, tú sabes que ahí está Magali, y Magali es una trabajadora increíble. Cuando es necesario que ayudar a alguien para un viaje, ella pone dinero, buscamos todo. O sea, es una mujer muy solidaria y muy activa. Luego, la isla es muy bonita. No es una isla como muchas islas. Sí, es una isla que tiene de todo, tiene montaña, tiene... Esta última vez que fui, como nos habíamos tenido un problema con el viaje, que perdimos el avión, me fui a Punta Cana y ahí me quedé una noche, el lugar es precioso. Luego ahí ya me fui en taxi porque recogimos una becaria que teníamos de Bolivia, pues me fui en coche, o sea, muy bonita, una isla que tiene montaña, tiene mar, tiene de todo. Antes, te soy sincero, antes de eso probamos en Costa Rica, y en Costa Rica resulta que hay un lugar que atiende una norteamericana ya mayor, y entonces en Costa Rica no estaban muy de acuerdo con hacer un centro, porque ya existe este centro de la señora que tiene ahí, que no sé cómo se llama, pero está en un lugar que se llama Orosi. Y de hecho me gustó mucho Orosi para que pudiéramos hacer ahí algo, pero entonces vi María que no. María de Los Ángeles, no, Orly. Sí, no, bueno, esa es la teósofa, pero el lugar es de una señora que se llama Eleonor. Entonces, el lugar de Eleonor lo tiene bastante bien. Ahí se han hecho ya incluso escuelas de sabiduría. O sea, y entonces como que al no haber ahí como... Bueno, al haber cierta incomodidad de no invadirle a ella un espacio que ya utiliza bien, nos pasamos a Dominicana para tener estos dos espacios. Solo que el espacio de ella no es totalmente teosófico.
Y nosotros buscábamos en las reuniones que tenemos un espacio que fuera más teosófico. Esa es la en relación a tu primera pregunta. En relación a lo segundo que estabas comentando, de ya me perdí un poquito, Dani, ¿cuál era la segunda pregunta? Que se me Bueno, te pregunté con respecto a tu práctica médica. Ah, ya, de la meditación. Sí, mira, según qué tan abierta esté una persona y qué tanto sufra y qué tanto la literatura le ayuda, tú le puedes recomendar a los pies del maestro cada 6 horas como si fuera un medicamento, que se lea la parte de discernimiento cada 6 horas, cada 8 horas, cada 24 como medicamento, para que a base de repetición pueda más o menos luego explicártelo y de alguna manera llegar a cómo se aplica eso en el dilema que está enfrentando el paciente. Si realmente está viendo todos los elementos y después de verlos todos, si está eligiendo el más importante o no lo está eligiendo, y en caso de que no lo esté eligiendo, ¿por qué no lo está eligiendo? Yo prefiero la literatura teosófica. No nada más la meditación, porque la meditación ya es para alguien que está como más enfocado, ¿no? Y tú recibes pacientes de todo tipo, pero sí puedes usar cosas que son muy útiles y muy prácticas, y además se los dejas de tarea y luego se siguen metiendo ya poco a poco en ello, porque se dan cuenta que hay mucha sabiduría práctica que de ahí se puede extraer. Es lo que yo hago con la gente que veo y con los que se dejan, obvio. Cada vez tengo más de los que se dejan porque te ubican ya como una persona que está más orientada a lo que hago. Y antiguamente no, pues van de todo tipo, entonces no saben a qué se van a enfrentar. Siempre hay que respetar las creencias del paciente porque la idea es curarlo y no necesariamente adoctrinarlo. Es la doctrina tuya sirve solo en la medida en la que el sujeto quiera utilizarla, explorarla, analizarla, lo que fuera. No sé si eso contesta tu pregunta, pero creo que más o menos. Sí, me contesta perfectamente, Enrique. Y sobre la hermana Magali, te diré que sí tengo contacto con ella. Ella vive en New Jersey y tengo entendido que en este fin de semana, casualmente, se va a inaugurar el edificio, así es, la sede, la rama, que ella compró y puso a disposición de la teosofía para que ahí se reúna, porque no había un lugar propio. Y está muy bonito, está en una calle del mar, está bastante bien. Sí, ella me dice la ubicación, es excelente, en el centro de la capital, más o menos, de la República Dominicana. Muchas gracias, Enrique, infinitivamente. No, muy agradecido. Gracias, Isa. Gracias a ti. Bueno, ahora vamos a Argentina con Julián García. Hola, Enrique, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, saludos para todos. Bueno, le quiero agradecer el trabajo suyo durante todo este año, que fue muy importante. Y en realidad tengo dos preguntas para hacerle, pero no sé si podré hacer las dos preguntas. Una es un poco personal, pero está referido a los sueños. Y si, digamos, el inconsciente se adelanta, digamos, a hechos futuros, a situaciones que uno puede vivir en el futuro. ¿Por qué me pasa eso? O sea, yo evidentemente he soñado y ahora estoy viendo que sí, que eso me está sucediendo, pero es como un adelanto que yo tuve durante muchos años atrás y ahora se me está concretando. ¿Es eso factible? Y aunque tiene muchas ojo que soy estudiante, pero y entramos siempre que entremos en aspectos abstractos, el tema, pues, por más que uno lo medite bien, puede tener algunas cosas que no encajen en un bono imperfecto. Pero bueno, tú sabes que conforme pasas de la dualidad a la unidad, los contrarios se van comprimiendo. Y los contrarios tienen parte de la esencia de la unidad. En la medida en la que va subiendo, lo uno, es decir, en un espacio temporal, que también hay un lío ahí porque ves que se le llama duración y tiempo y eso tiene como una connotación diferente en ocultismo, pero conforme va subiendo, lo disperso es uno. Y cuando lo disperso es uno, los pitagóricos utilizaban siempre matemáticas.
y utilizaban teorías de probabilidad. Entonces, conforme tú vas ascendiendo en un sueño a porciones superiores en donde la dualidad se resuelve, la probabilidad de que lo que ahí está unido sea mayor es mucho mayor que cuando está recién distendido. Si a eso utilizamos algunas cosas de la física cuántica primaria, ¿te acuerdas un poco del experimento de Schrödinger? Schrödinger, entonces, él decía que por alguna razón, cuando tú estás en un dilema, las dos cosas del dilema existen, y puso el ejemplo del gato muerto y el gato vivo, que tenía ahí radioactividad y tal, ¿no? ¿Te acuerdas? Y entonces, tú te vas a dormir, no sabes lo que pasó, pero las dos posibilidades viven, o sea, existen. Da igual que nada más haya ocurrido una, la otra también existió. Él trata de demostrarlo. Al principio tuvo algunas burlas, pero luego hay seguidores de Schrödinger, y estos seguidores se han dado cuenta que es real. Cada vez que tú planteas un dilema, las dos posibilidades están. Por eso es que tenemos que educarnos mucho a la hora de plantear dilemas, para no estar habilitando. Y si lo mezclamos con las formas de pensamiento de Leadbeater y si tiene masa o no masa el pensamiento que acaba de generarse, vemos que realmente es así. Cada vez que nosotros formulamos un pensamiento en tentativa de posibilidad, les estamos dando forma y estamos atrayendo átomos para que esa forma, aunque sean muy sutiles, exista. Cuando esto se diluye, de alguna manera, no sabemos hasta dónde ha afectado o no ha afectado a la porción de esa dualidad que es la que siguió. Entonces, tu pregunta, si la pudimos reconducir un poco, es si tú crees en esto al grado tal de que no necesitas plantearlo en un formato de dualidad como ahora lo estás preguntando, si tú crees en esto y te ha funcionado toda la vida, cada vez que planteas una duda y la planteas como la estás planteando ahora, esto se empieza a debilitar, porque la estás automáticamente dividiendo. Entonces, a mí ya me pasó eso. Ya me lo dijeron, ya me lo explicaron. Y entonces, desde ese entonces, procuro no plantear en formato de duda algo en donde no debería plantearlo así, porque estoy habilitando una porción de no existencia de algo que en realidad existe. Entonces, ahí viene un poco el tema de la fe, que no es exactamente fe como la conocemos. A lo que voy es que es bastante complicado lo que preguntaste, pero yo creo que para hacer una síntesis, de acuerdo a lo poco que yo sé a ese respecto, sería que si tú te ha funcionado, ya no lo plantees en un formato de una posibilidad que tiene un contrario, sino anules el contrario para que le des vida a ese canal. Hay que recordar que los canales entre el mundo material y el mundo espiritual son puentes muy raros, porque del otro lado son etéreos y de este lado son físicos. Entonces es un puente muy extraño. Pero también hay que recordar que la parte etérica que corresponde a la otra porción del puente es muy frágil y se fragiliza más cuando en el campo intermedio del pensamiento se genera una posibilidad de la no existencia de ese conducto. En ese momento se debilita muchísimo más y aunque luego puede rehacerse, en realidad es un trabajo bastante complicado. Es lo que te puedo decir de lo poco que sé y de lo poco que he reflexionado. Es más que contestar tu pregunta, es invitarte a que no la plantees. Si ya tienes esa habilidad, no lo plantees en un formato de duda, aunque de tanto en tanto pudieras equivocarte. No importa. Lo importante es que tienes trazada esa vinculación. Estamos en un auditorio teosófico, entonces había que tratar de hacer una respuesta más teosófica. ¿Sí? Le puedo hacer una segunda preguntita que es más concreta. Porque... ¿cómo se puede hacer un trabajo, o sea, hablando del tema teosófico, del tema de la teosofía, ¿cómo puedo realizar un trabajo de difusión de la teosofía, digamos, para la comunidad, digamos, para que pueda tener mayor propaganda? No me gusta la palabra, pero bueno, pero ¿cómo se puede realizar el trabajo? Si usted me lo puede decir, si no lo podemos charlar en un mail, pero digamos como que se la dejo planteada. Yo soy re nuevo, yo hace tres años que estoy, pero quería saber eso, si es factible, lo mismo que le pregunté anteriormente, si es factible hacer un trabajo de esa índole, o sea... Tenemos que conocer más a las personas a las que pretendemos influir. Hace como 5 o 6 años
Fui con mi hija que quería ella, como les comenté que es homeópata, fuimos a Diar. Nos quedamos a dormir ahí porque de ahí íbamos a partir a Pune para que ella tomara un curso de Ayurveda. Y luego que empezó a caer un diluvio, hubo un monzón. Duró varios días y se inundó todo, menos bueno, la ciudad sí estaba semi inundada, pero toda la ciudad estaba inundada. El aeropuerto tenía 1,5 metros de agua, entonces nos quedamos ahí encerrados como 10 días. En esos 10 días nos conocimos los que estábamos ahí y había un chico que había estudiado con Montessori, bueno, un señor ya mayor, que había estudiado con Montessori en el grupo de alumnos que Montessori tomó cuando estuvo refugiada ahí por la guerra. Entonces mi hija lo grabó porque le empezó a decir cómo cambió su vida de esta persona, el haber sido recogido de la familia donde estaba y haber sido asesorado y educado por Montessori. Entonces ella lo grabó. Al final, pues no pudimos salir de ahí, tuvimos que irnos en taxi a Bangalore, de Bangalore volamos a Bombay, ya nos fuimos, pero fue un viaje un poco complicado. Pero ella, cuando empezó a comentarle a sus amigos jóvenes de la experiencia, sobre todo los que ella estudió en una escuela Montessori, pues no sabían que Montessori era teósofa, no sabían que había estado en la sociedad durante la guerra, no sabían que había tomado a un grupo como de 20 niños para cuidarlos, o sea, muchas cosas, y se abre un espacio de interés. Y algunas de las amistades de ellas empezaron a interesar más de la cuenta. Entonces, ¿por qué te comento esta historia? Porque uno no sabe a veces las grandes oportunidades que tienes enfrente, porque pues, fue una tragedia, ya estaba pues, sumamente nerviosa, no había teléfonos, porque cuando hay una tragedia así en India, quitan los teléfonos por los temores que hay de terrorismo. Entonces estábamos incomunicados, todo estaba muy complicado. Y tú lo ves, es solamente una tragedia, ¿quién sabe? Porque pasaron cosas ahí diferentes. Y algunas cosas hasta divertidas. Había por ahí un sueco que cada vez que se escaseaban las cosas decía, oye, pues ya no hay arroz, no hay arroz, no problem, no problem, no rice, o sea, no hay problema. Y 2 días después, pues ya no hay, ya se acabó las papas, no potatoes, no problem, nos adaptamos. A los 6 días y no hay café, ¿what? ¿Cómo que no? Entonces ya hizo un escándalo espantoso. O sea, él también tenía su propio, ya no le pareció que no hubiera café porque estaban escaseando las cosas. Al final todo se arregló. Y después de arreglarse, pues ya no hubo prácticamente ningún problema. Pero a lo que voy es que tenemos los recursos enfrente, solo tenemos que abrir bien los ojos, tratar de inspirarnos en las cosas que están y ver si ese discurso abre corazones. Porque uno no se lo imagina, pero sí, por ejemplo, yo no, nunca había imaginado que iba a despertar interés solamente por esta carambola de tres bandas. De Montessori, encierro, Segunda Guerra Mundial, chicos, porque además este señor había tenido un desarrollo monumental en Estados Unidos, el que estuvo ahí. Entonces, yo creo que estamos llenos de oportunidades que pueden ser de interés de otras personas. Solo tenemos que abrir más los ojos, estar más atentos y ver qué funciona y qué no funciona, pero no va a haber una receta. No siempre va a ser lo mismo, depende de muchas circunstancias. Entonces puedes dar charlas, puedes ir dar una charla en la radio, puedes trabajar en el periódico y ofrecer que vas a hacer un editorial. No sé, se me ocurre. Esas cosas ayudan, aunque no son como medicinas genéricas, pero hay más específicas y nos las dan. Lo que pasa es que pasan enfrente de nuestras narices y ni cuenta nos damos. Pero hay muchas oportunidades, muchas. Solo tenemos que abrir los ojos y verlo. Porque al final, si estás buscando, pues vas a encontrar. Vas a encontrar cosas que le pueden gustar a los jóvenes y los pueden inspirar. Y son momentos precisos, cosas específicas, situaciones que han sucedido, lo que fuere. Y lo puedes aplicar a lo que a las personas les interesa, los temas más de interés de cada quien en específico. Es lo que te puedo decir. Otra vez, Bueno, de mis limitaciones, que son muchas, ¿eh? muchas gracias, Enrique. Mario. Tienes cerrado tu micrófono, Isis. Ahora nos vamos a México con Bernardi García. Muchas gracias. Bueno, yo quería solamente hacer mi comentario en torno a que para mí ha sido muy significativo esta entrevista porque finalmente ha sido un diálogo entre dos personas que han estado a cargo de la sociedad, digo, de la Federación Teosófica Interamericana, Isis
el doctor Enrique. Yo lo que he observado en este momento es, primero que nada, agradecer al doctor Enrique toda su honestidad en términos de cómo y por qué está en el lugar que ocupa actualmente, enmarcado obviamente en su rica experiencia, de diversa también, pero sobre todo esa honestidad de decir, bueno, yo aquí me pusieron por un proyecto y estoy por un proyecto, ¿no? Y en el caso de Isis, ese contraste, y yo siempre he admirado en lo poco que le conozco a través de las charlas, esa su gran sentido de la justicia, ¿no? Y que en alguna ocasión cuando se presentaba un posible debate político en una de las charlas y ella puso muy claro su postura frente a las elecciones recientes de Brasil, pensaba yo en una de las escalas de oro, ¿no? Como esa capacidad de indignarnos cuando las cosas no están bien, ¿no? Y ponerse firme. Entonces, para mí ha sido un gran encuentro de dos personajes que en mi corta estancia en la teosofía son simbólicos. Muchas gracias, es todo. Oh, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, ahora nos vamos. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Enrique. No. Bueno, ahora nos vamos a Bolivia, a La Paz, nuestro mosquetero favorito, José Luis. Gracias, Isis. Bueno, Enrique, primero agradecerte por el apoyo, por la orientación, por la paciencia con todos los teósofos en Bolivia. Creo que hay varios planes que tenemos que avanzar. Y bueno, pues también hacerte recuerdo, Enrique, que estamos ya en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, que son las redes sociales que creo que deberíamos también aprovecharlas de una forma para difundir la teosofía, que ese es el plan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que uno de los desafíos de la sociedad teosófica es llegar más a los jóvenes, ¿no? Como decían al principio, y bueno, lo que pasa es que los jóvenes, a mi modo de ver, ya no les gusta tanto leer, prefieren los videos y ahí están pues las redes sociales, ¿no? Creo que es una oportunidad también para llegar a ese público, ¿no? Y es normal, creo, desde mi punto de vista, que los jóvenes no fácilmente entren a la teosofía. ¿Por qué? Porque ellos están bajando de lo espiritual y están entrando a las experiencias sensoriales de la materia. Entonces, obviamente, pues, la teosofía como que todavía no la pueden entender muy bien. Pero es cuestión de tiempo y, como tú decías, esperar el momento para entrar cuando ellos estén disponibles, ¿no? Eso es, Enrique, gracias. Gracias, José Luis. Sí, vamos a hacer varias cosas. Ya sabes que tenemos ahí varios planes. Vamos a hacer el seminario. Bueno, ya sabes, hay varios planes ahí con los hermanos bolivianos, aparte de volverlos a unir por todos los líos que tuvieron. Pero hay una monja budista que se llama Romina, y esa mujer atrae jóvenes, te atiborra un teatro, pero tiene un lenguaje moderno, es una mujer mayor, tiene un sentido del humor especial, toca los temas que a los jóvenes les interesa, y los desmenuza, los mueve, los sube, los baja, hace un feedback con ellos muy peculiar, y tenemos que copiar a ese tipo de personajes, porque hablan el lenguaje de los jóvenes, hacen práctico el contexto, porque hablan del noviazgo, de las rupturas amorosas, de los problemas de trabajo, de los problemas del primer empleo, de cuando no escogiste la carrera que querías, de los excesos de los padres o de las ausencias de los padres, que son los temas que, y los va hablando a bote pronto conforme va surgiendo, y yo creo que podemos aprenderle mucho a ella y de hecho invitarla a que nos ayude y nos dé un poco de, porque ella contacta y te digo, atiborra un auditorio y todos le celebran las bromas y las cosas que va diciendo, se burla de las cosas con, o sea, tiene un sentido del humor muy socrático, un poco sarcástico, pero
pero sobre la marcha esto va evolucionando y mantiene cohesionado al grupo. Entonces, sí se puede poner espiritualidad en las manos de los jóvenes. Como dices tú, ellos están en otro momento, al final de cuentas están en la fase de explorar sus sentidos, pero pueden combinarlo con algunos temas relacionados con la espiritualidad. Yo creo que sí, son cosas que sí pueden hacerse. Y a veces son bromas hasta tontas, ¿no? Las bromas tontas, por ejemplo, estuve a punto de que me atropellara un camión de esos muy poco espirituales, o sea, un camión materialista. Y son bromas bobas, pero ellos empiezan a bucear en ellas y se interesan. El tema es mantener el interés, despertarlo y ver que se pueden aplicar estos conocimientos simplemente a los pies del maestro. Es un libro muy aplicable a la vida. No está tan alejado de la realidad, tiene muchas claves, es muy simple, muy sencillo. O sea, y así por el estilo se pueden aplicar otras cosas. Pero estoy de acuerdo contigo, José Luis. Yo siempre me he sentido como muy bien ahí en tu país. Y vamos a hacer cosas en todos los países en general. Vamos a tratar de trabajar juntos ahora que empiece ya el año, ya con menos pandemia en teoría. Vamos a ver si de veras hay menos pandemia. Y se puede viajar con más facilidad. Pero porque hubo un viaje que no pudimos hacer a Bolivia, porque no nos llegaron a entrar a Colombia, porque 3 días antes pusieron la indicación de las vacunas y yo no tengo vacuna. Bueno, ya sabes toda la historia. O sea, no ha sido un año fácil. Ha sido un año bastante complicado para movernos en avión, pero yo supongo que el año que entra ya estará todo mucho más relajado y podremos avanzar en los proyectos, pero contigo contamos mucho, eres como mosquetero, como ya comentó Isis, y eso quiere decir que tienes un papel muy importante en los planes que queremos hacer para desarrollar todo eso, y luego ya seguirá el que sigue. Yo de momento me quedan 2 años, y luego hago mutis y ya me dedico a lo que estaba, a dar charlas, a escribir, etcétera. Y siempre visitándolos a ustedes y lo que fuere, o sea, vamos a estar en comunicación. Muy bien, gracias, José Luis. Gracias, Enrique. Ahora nos vamos a México. Salomón Martínez. Salomón. Hola, buenas tardes, buenos días, quién sabe qué son. Oye, Enrique, pues más que nada yo pues siempre te he admirado todo lo que sabes hacer, todo lo que has leído, increíble lo que nos cuentas de tu abuelo y todo lo que has leído de esa biblioteca. Pero también admiro tu capacidad de lectura, de comprensión. Pareces un tren que no se para. Ya por lo gordo. No, pero en realidad yo me sorprendo tanto de cómo es que tienes esa capacidad para comprender y para explicar realmente es asombroso. Pero bájame del pedestal, Salomón, o sea, soy un estudiante común y corriente, con algunas habilidades como otros tienen, otras que yo no tengo, y entre todos vamos a hacer una comunidad en donde todos podamos ayudarnos si aplicamos cada quien lo que tiene. Tú tienes un desparpajo ideal para hacer preguntas, tus preguntas se han ido sofisticando a lo largo del tiempo y le das siempre un interés a las charlas porque intervienes y ajustas cosas que no se pudieron haber explicado bien, y esa es una habilidad y otros tienen otras, pero entre todos tenemos. Una cosa que tenemos que ayudarnos es a no ponernos en pedestales porque nos separamos de los demás, y yo soy un obrero más de todo este grupo. Sí, lo sé, Enrique. Lo sé porque lo reconozco, no te creces, no te sientes más, etcétera. Y esto es, yo digo que es una parte bien importante de las personas que nos dan conferencias, ¿no? Bueno, oye, Enrique, hay una parte que siempre, nunca lo he entendido, concerniente a los nuevos, a los que ingresan nuevamente, más bien por primera vez, a la sociedad teosófica. No lo he entendido nunca, cómo es que no existe un orden en la enseñanza. Porque yo les decía en la logia que por qué no hay una especie de escuela donde esté el kinder, la primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Les digo, yo vine directamente a la universidad y pues no entiendo nada. Porque se está viendo la doctrina secreta y pues yo no entiendo nada.
Entonces, ya después supe que había libros menos complejos y empecé un poquito por ahí. Entonces, lo que te quiero decir, Enrique, es que yo pienso, solamente es un punto de vista, que falta eso en la sociedad teosófica, una especie como de escuela donde el que va empezando empiece desde abajo, desde lo más sencillo, y que no sé cuándo vaya a terminar con la doctrina secreta, a lo mejor en otra encarnación, por decir algo, ¿no? Porque en realidad, pues yo creo que muchos se desaniman porque dicen, pues es que esto está como en ruso, ¿no? No entiendo nada. Entonces, tendría que ser algo así como en grados, de tal manera que se vaya apreciando desde abajo para que la gente no se desanime. Yo lo planteé un poquito eso en la logia, pero pues no, dijeron, esto no es posible porque aquí se da lo que se está dando y punto, ¿no? Enrique, hay una cuestión que realmente me preocupa, bueno, me preocupa, digo, porque sí estoy interesado en que la gente conozca la teosofía. Y hay gente que no tiene mucha instrucción escolar. Hay gente que sí, y los que tienen instrucción escolar se les facilita mucho, aunque pues se esté viendo la doctrina secreta, ¿no? Por decir. Pero hay gente que no tiene mucha instrucción escolar y se les dificulta tanto que se van. No sé qué se puede hacer en el futuro para que haya algo así como grados y que a lo mejor unos asistan, por decir, los lunes, otros los martes, miércoles, etcétera, de tal manera que un día X ya esté ese grupo donde se esté viendo la doctrina secreta, que la verdad es muy compleja para una persona que empieza. No sé, Enrique, nada más quería plantear eso porque siempre me ha llamado la atención. Y yo he llevado mucha gente a la logia, bueno, en las conferencias, pero van una vez, dos veces, a lo mejor van, no sé, todo un mes, por decir, y después ya no. Yo creo que es exactamente por lo mismo, porque yo considero que la teosofía es fundamental para todo ser humano. No hay alguien que no le pueda interesar. Y lo importante aquí es cómo lo podemos interesar, y repito, siendo una persona de poca instrucción escolar. Nada más, Enrique, muchas gracias. Felicidades. Salomón, gracias. Mira, ya dimos un seminario abierto donde toda la gente expuso cosas como las que estás comentando. Fue en la casa de Martita y se pasó a toda América Latina y hubo un chico de Perú que nos dijo más o menos lo que tú estás comentando. Hicimos un libro básico de teosofía de 100 páginas, muy sencillo, muy simple, donde vienen algunos de los principios más importantes que el que entra en teosofía debe conocer, por lo menos en un nivel, digamos, de introducción. Y ahí se ven, pues, karma, reencarnación, libre albedrío, algunas cosas de los maestros en general, algunas cosas de los libros clásicos de HPB, etcétera, y son 100 páginas, o sea, no es un libro que tenga más de 100 páginas. Ya lo hemos llevado a algunos lados, porque incluso nosotros pagamos la edición y lo hemos dado a veces o muy barato o regalado, y luego hicimos ya una versión con índice porque no tenía índice, y algunas mejoras porque no las tenía, entonces como que lo reformé el libro, quedó más reformado, siguen siendo 100 páginas, pero está como amigable, tiene definiciones que no son rebuscadas, y eso es para el que acaba de entrar, para que tenga un overview en general y que podamos dar también seminarios, pero no es la única solución. Yo sé que hay que discutir más estos temas y ver qué se puede hacer. En mi caso, otra vez, pues veremos la manera de que las dudas que tenemos se puedan revisar. Sobre todo hay que hacer debate, porque por otro lado, yo veo que a veces la enseñanza escolarizada, al revés, obstaculiza a muchas gentes para que puedan beber de este manantial, y tú lo ves diferente. Entonces hay que entrar en un debate, porque puede que los dos tengamos razón o que los dos estemos equivocados, y entonces se trate más de una situación diferente, el que una persona no entienda algo, o porque está cerrada, o porque lo ve complejo, o porque no es la razón adecuada estar ahí, o porque los que están leyendo no lo están haciendo con la vehemencia necesaria, o porque es un tema, como dices tú, que excede mucho el conocimiento que requiere para ser entendido. Yo creo que es multifactorial, pero la idea es que cuando llegas a los grupos en Europa,
de teósofos, pues no todos son profesionales ni profesionistas, hay gente de todo tipo y muchos de ellos pueden entender perfectamente bien los contenidos, los entienden muy bien. Entonces, es un tema que tenemos que debatir entre todos y tratar de probar respuestas en el entendido de que pues quizá ninguna sea la respuesta absoluta, pero puede ayudar el que todos estemos interesados en retener a un miembro, en tener literatura más simple para que el miembro pueda sentirse más acogido, por lo menos por el libro, y tener alguien en las ramas encargado de explicar ese libro, de contestar dudas, de hacer todo lo que sería la inducción. Esos temas ya se están trabajando con Edith, con Julio y con algunas otras personas. Ellos estaban trabajando con un protocolo y también con algunos temas de gestión de ramas. Yo no sé qué tan avanzados vayan porque he descuidado mucho ese tema, pero sí lo tenemos en cuenta. Tratar de que la persona que llegó se quede y atenderle lo mejor que podamos. Y seguramente habrá alguno que incluso haciendo eso no le interese y se vaya, pero por lo menos hacer lo que nos corresponde a nosotros. Es explicar bien estas cosas, dar el conocimiento nada rebuscado y ya poco a poco la persona podría ingresar en algún otro nivel de mayor profundidad. Hay cosas que no hemos hecho porque sí lo reconozco. Yo no he podido estar al 100% por muchas razones, pero sobre todo por los temas de la pandemia. Entonces ahora que reactivemos otra vez las agendas que tenemos, invitemos a los que todavía no se han agregado. Hay personas muy importantes que están sueltas y que queremos invitar para que nos ayuden con los diferentes temas que tenemos. Pero gracias, no sé si te contesté más o menos, pero algo estamos haciendo. Comparto tu opinión y vamos a tratar de atender ese tipo de... Ya estoy hablando como político latinoamericano, pero vamos a tratar de atender ese problema. Sí, muchas gracias, Enrique, muy amable. Gracias. Saludos, Isis. Bueno, ahora vamos a algún lugar del universo, que yo no sé a dónde, porque no sé de dónde es Carmen Rossi, pero tienen la palabra. Abre el micrófono, por favor. Perdón, estaba cerrado. Fíjate que entre todo lo que han dicho es de que han conocido a ciertos personajes. Y yo te recuerdo a ti que viniste una vez a Poza Rica, Veracruz. Sí, me acuerdo. México. Sí. A México, y te vi en persona. A Enrique también he tenido el gusto de conocerlo en persona, en el mismo lugar donde hicimos el, no la convención, pero sí donde los llevamos a comer. Ahora ya no te puedo decir más de Isaac, que lo conocí, fue el primero que yo conocí. Y mira que me da pena decir que tengo, en mi memoria de la teosofía la tengo desde 1800 para adelante, son más de 40 años. Pero como Salomón, yo he dado tumbos y trastes y no entendía la teosofía. Cierta vez me sucedió un percance. Porque yo más bien entré a la teosofía y primero entré a la masonería por mi padre. Quería saber cómo era él y cómo pensaba. Entonces me invitaron a la masonería y ahí el que era el maestro, pues fue, también era miembro de la teosofía. Y ya me empecé a dar pasos por todo esto. Pero yo estaba completamente cerrada, no sabía nada. Nada, 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 y así me he seguido muchos años. Una de las cosas que me pasó fue que una vez leí un libro que me dijo el maestro que nos acompañó, que nos guiaba, que es que yo había, él me dio permiso de leerlo, pero dijo que yo había, pues no sé cómo, pero moví en fuerzas que no sabía yo que se podían menear, y me asusté terriblemente. Entonces, desde entonces yo empecé a ver todo con más calma. Me he dado cuenta que si no entiende las cosas, como decía Madame Blavatsky, hazlas a un lado, no las deseches, que en algún momento te va a servir para el siguiente paso que vas a dar. Entonces, ya
Y no sé si entré en el kinder o antes del pre-kinder, quién sabe. Y ahorita no sé si estoy todavía en la primaria. Ya la entiendo. Así que me da mucho gusto estar con ustedes y conocerlos. Y también tuve el gusto de conocer a la señora Rada. Una vez nos llevaron a México, al centro libanés. Sus conferencias. ¿De qué se? Que la conocí. Como a ti te conocí, Isis, como conocí a Ricardo, a Enrique. A Ricardo, saludos. Y a Isaac. Son mis amores y mis maestros. Muchas gracias. Gracias, querida. Bueno, ahora tenemos dos argentinos que quieren terminar la sección con sus preguntas, porque ya pasamos de la hora. Quería anunciar que el próximo sábado vamos a estar en Navidad. Les deseo a todos una feliz Navidad. Y nuestro querido Gaspar Torres nos va a estar hablando sobre la Navidad en su significado más profundo. Yo voy a estar en India y el tocayo de Enrique, nuestro pingüino favorito, va a ser la persona que va a conducir la reunión, porque no sé qué tan buenas estarán las condiciones para que yo lo haga en India. Bueno, Emil se había pedido la palabra rápido y Julián García también rápido. Emil el primero había pedido. Bueno, en realidad yo lo que le quería preguntar a Enrique, si él considera que en la teosofía hay como dos ramas no bien diferenciadas, pero que se puede llegar a ver una desde el punto de vista más intelectual y otra desde el punto de vista más, amoroso, más desde el punto de vista desde el corazón abierto, donde uno puede enseñar un libro abriendo el corazón y brindando la amorosidad para que se pueda llegar a entender lo simple de la vida. Porque yo creo, pero también las cosas en el diario vivir, las cosas simples, es las que nos llegan al corazón. Entonces, desde ese punto de vista le quería preguntar si es algo que a mí me parece o que puede llegar a ser. Otra vez, tengo limitaciones yo como para contestar bien esa pregunta, pero sí, yo he conocido teósofos muy devocionales, que están más asociados a la devoción, la oración, la meditación, el encuentro interior, van hacia adentro, etc. Y luego hay otros más de corte intelectual, y otros más aplicados al yoga de la práctica, no nada más del conocimiento, sino de la aplicación práctica a través del servicio. Entonces sí los hay, y quizá los hay más en el budismo, pero por lo menos de lo que yo he visto, pero sí es al final la riqueza que tenemos, el manantial de conocimiento que tenemos, pues yo creo que ocasiona el que estemos más vinculados a la discusión y el análisis de ese contenido, y no hemos, o es otra vez mi humilde opinión, no hemos podido trasladar ese conocimiento a cosas que ayuden al día a día, al sufrimiento humano. Y hay libros, hay 3 o 4 a los que no se les hace mucho caso, y falta, como dice Isis, contextualizarlo al contexto actual, al momento actual que vive la humanidad, al cómo son las guerras de ahora, cómo es el empleo de ahora, cómo es el estudio de ahora, para que podamos vincularlo a la vida diaria. Y para hacer eso necesitamos hacer un grupo con mucho criterio y con mucho conocimiento teosófico y mucho conocimiento de estas obras para poder ensayar algunos aspectos en donde podamos reconducir la aplicación de esto a la vida diaria o
producir espacios en donde la gente pueda hacer algo más devocional, porque al final lo hacemos que en tu propia casa, ya es un altarcito en tu propia casa, ya es, pero no, nos faltan como lugares, centros que sí tienen, por ejemplo, en este caso los budistas, y nosotros no tenemos, en donde podamos hacer seminarios y la gente sepa que está en una especie como del campus de Adyar, pero en un lugar más cercano, al que podamos todos acceder y que tenga cuestiones asociadas a nosotros. Son como grandes planes, pero yo quisiera como debatirlos, entre todos los, que todos lo vean como que el grupo decida si realmente existe o no esa necesidad, si tenemos la capacidad o no de hacerla, para que todos vayamos juntos, tanto en la planeación, la planificación, como en la consecución del objetivo. Y si finalmente sí se consigue el objetivo, yo en ese debate sí voy a tratar de apoyar la idea de que sí lo necesitamos. Necesitamos, como ya dijo Isis, un cuerpo físico para que en ese podamos reunir y permitir a la gente que se desarrolle en diferentes temas. Y vas a tener oradores muy devocionales, oradores muy de servicio y oradores muy intelectuales. Pero de momento yo creo que sí prevalece más el intelecto, aunque a lo mejor me equivoco. Lo hago con las limitaciones que tengo de conocimiento de una pregunta tan compleja como esta. Si ustedes ven a José Luis, la figura que tiene es el templo del Instituto Teosófico de Brasilia, que es un templo de meditación. Qué lindo. Me encantaría. ¿Sí? Me encantaría. Ahí está. Bueno, la última pregunta, porque ya estamos realmente avanzados mucho de la hora. El orador tiene que ir al baño. El orador tiene que ir al baño. Entonces ya la última pregunta. Una cosita. Es a raíz de la pregunta de Salomón. Quería saber del libro que usted mencionó, si se puede conseguir. Sí, claro. Yo lo tengo, después te lo paso. Ah, bueno. Yo me lo fotocopié. Bueno, es el de 100 páginas con índice. Sí. Ah, ustedes lo pasaron, no sé en dónde, pero yo lo tengo. Y después se lo paso. Perdón, yo no lo tengo. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Quién es? Ah, Carmen. ¿Y si me mandaría? Pues si lo puedes subir al chat y lo bajan de ahí. Capaz que Chuy se lo puede enviar. Mándamelo, Emilce. Bueno, yo lo subo a los grupos. Sí, bueno, yo te quiero. Gracias, Chuy. Bueno, lo que después lo pasen en el grupo. Sí, lo paso. Gracias, Chuy. Gracias, Emilce. Bueno, gracias a todos. Creo que ya nos despedimos para que el orador vaya al baño, ya les dije. Sí. Bueno, yo quería agradecer especialmente a Enrique por esta entrevista maravillosa. Agradecer a todos los teósofos de habla castellana que aquí están todas las semanas. Y bueno, decirle que quizás semana que viene no estaré, quizás sí, no sé, pero el pingüino va a asumir la reunión y nuestro querido Gaspar Torres nos va a estar hablando del significado más profundo de la Navidad. Vamos a encerrar en YouTube agradeciendo a los hermanos que estuvieron acompañándonos en YouTube. Encierro ahora.